que me avisen cuando esté en el... Claro, ya hay vidrio. Ok. ¿Cómo están? Buen día, qué gusto verlos. ¿Ahí lo escuchan bien? Sí. Bueno, un saludo a nuestros amigos en línea. Les agradecemos mucho su asistencia. También a nuestros amigos, los tenemos aquí de forma presencial. Vamos a hacer la prueba. Ahí está, para arriba, para atrás. Le hace OK. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor David Merino. Me presento en un ratito, si me lo permiten. Y vamos a hablar hoy acerca de activos intangibles y beneficios fiscales. Vamos a hacer un énfasis especial en temas electrónicos, ¿sí? Este es un tema novedoso en lo que además nos especializamos, ¿sí? Todo lo que es diseño electrónico. Nos preguntaban el otro día, no me lo han preguntado ustedes, pero que por qué pusimos equipo de audio aquí adentro. Este es un salón pequeño, literalmente. Bueno, no es tan pequeño, pero son dos temas. Uno, los partidos de fútbol se ven muy bien y se escuchan mejor. Es real. Y segundo, porque como estamos en la esquina de dos ejes viales y en un piso uno, pues de repente también había algunos. Ya ven que en este país todos los caminos traen silenciador, ¿no? Entonces sucedía, y tenemos a media calle el hospital de Joco. Entonces también entre los camiones, las ambulancias y demás, se complicaba un poco. Pero espero no les incomode, no está muy fuerte. Ok, vamos a dividir en dos secciones la sesión de hoy. Como siempre les digo, mi expectativa es que ustedes salgan de aquí con algo nuevo, con algo que les sirva, ¿sale? Si en algún concepto no soy claro, por favor avísenme y de inmediato nos detenemos. El primer tema que tenemos nosotros que ver es qué son los intangibles, ¿sí? Y ese es un tema muy importante, ¿sí? Los intangibles. ¿Me puedes ayudar, Juanfer, a preguntar si el material ya se los enviaron a todos los participantes? Por favor. Primero, siempre que nosotros hablamos de bienes, casi siempre nos imaginamos algo así, algo físico. Perdóname que lo moví. Los que somos contadores y abogados, siempre nos enseñaron a trabajar con intangibles, con tangibles. Los abogados son un poquito más algunos intangibles que son los derechos, pero tampoco estamos tan acostumbrados. La parte más bonita de esto es que actualmente la economía ha cambiado hacia lo que es el intangible. Si ustedes se fijan, tenemos negocios enormes, o sea, en verdad impresionantes, con base en intangibles. El proveedor de servicios de transporte más grande del mundo, Uber, es un intangible. El hombre más rico del mundo, al menos todavía al día de hoy, porque ya ven que se van cambiando, es el dueño de Amazon. Es un intangible, no tiene inventarios. Airbnb es una empresa que factura millones de dólares. Es un intangible, no tiene casas, no tiene inmuebles. Y si se fijan, son plataformas en realidad todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Les pongo otro caso en materia de intangibles tecnológicos. No sé, Cristiano Ronaldo, vamos a pensar, que lo sigue cualquier cantidad de gente en su Twitter, en su Facebook, ¿no? De repente él sale tomándose una foto de esas, como que tómame la foto que no me doy cuenta, no sé si las han visto. No sé, poniéndose un saco Louis Vuitton, por decir algo. Y de repente, pum, se empieza a vender el saco. ¿Quién no lo hizo de gratis? Cobran por hacer eso. ¿Sí? El tema es, ¿con base en qué cobras? O sea, el número de seguidores que tienes. Esa es una parte muy importante. Es decir, los perfiles también ya cuentan. Y un amigo me decía, pero es que eso, ¿cómo lo monetizas? Pregúntale a los actores, pregúntale a los políticos, si no vale, es imagen. Entonces tenemos nosotros que empezar a trabajar con intangibles, ¿sí? Tú eres la primera vez que vienes, ¿verdad? Sí, me da mucho gusto recibirte. A nuestros amigos en línea,
Tenemos ahora sí bastantes, afortunadamente, en línea. Me da mucho gusto también a los que vienen por primera vez. Contador, abogado, ingeniero contador. Acá es abogado, ¿no? Y tenemos dos diseñadores, cosa que me da mucho gusto. Eso de, como que ver para qué sirve lo que yo hago, además de que se vea bonito, eso siempre es bueno. Bueno, a ver. Se divide en dos. Vamos a ver lo que es la teoría del intangible como tal. Y luego algunos temas de planeación del intangible. ¿Ok? Esta parte es sencilla, ¿sí? En palabras llanas, no fiscales, en palabras llanas, ¿qué es un intangible? Bueno, son bienes que posee la empresa o la entidad que no pueden ser que percibidos físicamente. Básicamente es eso, ¿sí? Son activos porque ya sabemos que ayudan a que la empresa produzca un rendimiento económico y forman parte del valor de mercado, ¿sí? Contablemente se incorporan como activos susceptibles de generar beneficios. Ahora, se adquieren con la intención de que aporten beneficio a las operaciones de la entidad. Tenemos algunos que son muy normales, ¿no? La marca, por ejemplo. El logotipo. El signo distintivo, como le denominamos los abogados, ¿sí? Ahora, dentro de estos atributos, primero, tienen que ser identificados. Todos los intangibles que vamos a hablar tienen que ser identificados o bien identificables, todos, ¿sí? Si no tiene un dueño cierto, que también puede llegar a darse el caso, si no llegara a tener un dueño cierto, entonces tenemos forzosamente que asignar uno, porque es el que tendría que recibir el beneficio fiscal o el beneficio tributario, ¿sí? Y debe tener una descripción reconocible. Es decir, deben ser intangibles, y eso lo vamos a hablar porque vamos a hablar de software. ¿Sí? El software debe ser, ¿y esto qué es? Supongo que le pongo a esperar una hora, y en una hora me sale. Gracias. Tiene que ser reconocible dos cosas. ¿Quién lo hizo? ¿Y quién es el dueño? ¿O quién lo hizo? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el usuario? Que es la tercera. Están sujetos a protección y existencia legal. Hay intangibles, y lo vamos a ver ahorita que veamos la NIF 08. La norma de información financiera maneja un listado enorme de intangibles. El tema es que muchos no tienen existencia legal. Por ejemplo, el conocimiento es un intangible. El gran problema es, ilegalmente, ¿cómo demuestro que tengo conocimiento? David, con diplomas, no. Eso demuestra escolaridad. Pero el que tú vengas a un curso no quiere decir que aprendiste. Entonces no demuestra conocimiento. Y hay gente que conoce mucho. ¿Nunca les ha pasado que conocen a alguien que es doctor y no sabe nada? ¿Y conocen a alguien que es licenciado nada más y sabe más? Bueno, es que no necesariamente el papel te da conocimiento. Ahí tenemos uno de los temas de existencia legal. Están sujetos a derechos de propiedad privada y los derechos deben ser legalmente transferibles. Hay intangibles que no podemos transferir. Por ejemplo, alguien que trabaje en el ININ, el Instituto Nacional de Investigación Nuclear, y descubra así algo súper guau, bueno, es propiedad del gobierno, porque su contrato se lo especifica. Entonces no es transferible, tenemos que ver esa parte. ¿Sí? Tener evidencia tangible o manifestación de la existencia del intangible. Ah, ahí sí. Tenemos, por ejemplo, los registros, las licencias, los contratos. En el caso de muchos intangibles, pues ¿qué tienes? Pues te metes a tu teléfono y le dices, mira, es una app. Pues aquí está, pícale, úsala, descárgala. Pues esa es la evidencia de que lo tangible, ¿sí?, representa un bien intangible. Pueden ser sujetos a ser destruidos o terminar su existencia en un tiempo identificable. Por ejemplo, las patentes y los derechos de autor finalmente tienen una vigencia y tienen un tiempo. Sí. Gracias. Les voy a dar algunos ejemplos con el teléfono. Pero las apps las tengo en lo dejé allá. Ok. Ahora bien. Según la posibilidad de tener identidad propia, hay algunos que son identificables y otros que son no identificables. Ok. En materia de publicidad y diseño, es decir, los identificables son las marcas o derechos sobre las marcas.
Los no identificables es la publicidad propia, por ejemplo. ¿Cuál sería no identificable? El boca en boca. Oye, ¿cómo llegaste tú? Por recomendación. ¿Cuánto vale esa recomendación? No sé. Pero si de repente yo tengo una marca o un derecho sobre una marca, claro que es identificable, finalmente ese activo, ¿sí? Por la forma de incorporación tengo intangibles adquiridos o intangibles desarrollados por la organización. Y aquí empezamos a tener temas fiscales. El MOI. Y vamos a poner algo real, ¿sí? Ejemplos reales. Samsung, por ejemplo, que es este teléfono. ¿Sí? Pues nadie lo ubicaba haciendo teléfonos hace unos años. Hacía teles, DVDs, ¿vale? Línea blanca. Ah, bueno, todavía, sigue haciendo lavadoras, refrigeradores. Y de repente ahora mucha gente no ubica que hace otras cosas porque ubica los teléfonos, curiosamente. El tema es, Samsung, al igual que muchas otras empresas grandes, tienen un área propia. ¿De qué? De desarrollo. Tiene diseñadores gráficos, comunicólogos, mercadólogos, ingenieros y demás. No recurre a quién, a terceros. A lo mejor va a decir David, no es cierto, porque las campañas de publicidad, la verdad es que sí las hace una agencia. Sí, la parte creativa. Pero el logo ya está hecho. ¿Sale? Y les voy a poner casos reales, ¿sale? Si me permiten. A ver. Aquí tengo otro tema. Voy a usar internet, les había avisado. De hecho, aquí no sé cómo me meto. No tengo pantalla. Pero bueno. El asunto es. ¿Conocen el cambio del logo del TEC de Monterrey? Ese ha sido, ¿lo conoces? ¿No? Ahorita te lo enseño. Ese ejemplo a mí me encanta cuando doy esta plática. Todo el mundo ubicaba el logo del TEC, el escudo, que parece escudo como heráldico de armas, ahí medio elaborado, tiene muchos elementos. De repente alguien un día dijo, oye, vamos a modernizarlo. Pero creo que se les pasó la mano. El tema es que no gustó. Esa fue una de las principales características que hubo. Y es muy parecido inclusive a escudos de otras universidades, a logotipos de otras universidades. ¿Me puedo meter aquí en internet? ¿Sí? Opa. Ahora, ¿por qué se los cuento? Porque se fue desarrollado por la organización. Y ellos decían, contratamos a un super despacho de consultoría en diseño de imagen. Y nosotros ya nada más lo que hicimos fue darle forma. Sí, está bien. ¿Le puedes? Ah, ahora te dice, yo le pongo si quieres. Ya, enseñándome cómo. Acá. Y entonces con este. Ya digamos, ya es un monitor gigante, ¿no? Sí. Ok. Les quiero enseñar un tema. Y vamos a empezar a entrar en el monto original de la inversión. ¿Conoces el monto original de la inversión? ¿No? Ok. Te lo platico de la siguiente forma. Si estoy mal, me corriges. Pero finalmente, siempre aprendemos algo de todos. Básicamente, el monto original de la inversión es cuánto te costó lo que tienes. Y en pocas palabras, ¿sale? En palabras llanas. Les voy a poner un ejemplo con una casa. Tú compras una casa en 1 millón y la vas a vender en 2 millones. Años después, ¿por qué? Porque se apreció, ¿sale? ¿Sobre cuánto tendrías que pagar impuestos? Sobre uno, porque la ley me dice que lo que yo gaste, siempre y cuando tenga el comprobante y una serie de requisitos, no lo deduzco, porque en realidad ese es un tema. Para deducirlo, tendría que ser una vez que tengo yo el ingreso. Pero bueno, es otro tema. A ver, el tema exacto es, el logotipo, pon el logotec de Monterrey, por favor. El logotipo como tal, empezamos a tener un tema interesante, porque a veces yo lo hago, o sea, yo empresario hago mi logotipo ahí como puedo, quedan horribles en la mayoría de las ocasiones, pero tengo un logotipo, sí, ándale, así déjame ver, ahí, así. Ahora, aquí si ustedes se fijan, este logotipo era el que todo el mundo conocía, y si tú lo veías, estaba tan, olvídense si es bonito o feo, estaba tan acreditado ese logotipo, que si alguien llega, es más, si el TEC quisiera y hubiera vendido solamente esto, valía, y valía mucho.
El asunto es, cuando hacen esto, ¿qué hicieron? ¿Apreciaron o depreciaron financieramente el activo? Se depreció. ¿Por qué? Porque entonces la gente no ubicaba este. Es más, este es muy parecido al logo de NYU. Entre otras tantas. Entonces fíjense cómo un cambio tan sencillo que podría ser un cambio de imagen deprecia. Ahora ponle, por ejemplo, por favor, logo Pepsi o logo Starbucks, cualquiera de los dos es buen ejemplo. ¿Sí? Pepsi acaba de modernizar su logotipo y Starbucks. Si ustedes se acuerdan, este era el original. ¿Sí? Lo modernizaron, pero se sigue viendo que es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pon el logo Pepsi, porfa, ya el último ejemplo. Pepsi también hizo ¿cómo le llaman? Relifting, ¿no? Del logo. Este era el original. Este es el logo. Pues tiene similitud, ¿no? Es decir, aquí inclusive podrían decir, aquí es el clásico. Aquí estoy jalando a los millennials, digamos. La generación Z y todos estos. Va. Está bien. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Todas estas empresas contrataron un despacho de diseñadores. Si contratan un despacho de diseñadores, ellos le facturaron, bueno, sería lo normal. Ellos pagaron y tienen un comprobante. ¿Sí? Ahí pueden demostrar que cuánto invirtieron. Pero el otro problema es que muchos tienen el diseñador en casa. Al tener el diseñador en casa, al diseñador le pagan un sueldo por hacer que el logotipo. Entonces tienes un comprobante de cuánto te costó, ¿no? Y ese es un tema con el que empezamos los temas intangibles. O sea, verdaderamente, ¿cuánto cuesta? Ahí tenemos nosotros que distinguir entre dos características. Lo que es precio, valor y costo. Son temas muy diferentes. Sí, claro. Gracias. Para regresarme, es abajo, ¿no? Gracias. Si ustedes se fijan, entonces tenemos que distinguir claramente entre uno y otro concepto. Es decir, en algunos casos sí voy a tener un monto original de la inversión y en otro caso no lo tengo. ¿Por qué? Porque derivó de una estructura interna. ¿Sí? Y no pasa, y pasa no solamente con los logotipos, pasa con los ingenieros de software, con todo el personal interno de la empresa. Ahí tenemos nosotros por eso que ver si el activo que yo quiero trabajar, el intangible, es un identificable o no identificable, si es un adquirido o es un desarrollado por la organización. Yo obviamente tengo mis combinaciones, ¿no? Tengo el identificable adquirido, el identificable desarrollado, el identificable adquirido y así. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos que el activo verdaderamente ha sido desarrollado por la organización, adquirido, identificable o identificable, tengo que ver si se puede vender. Esto que les estoy dando de clasificación, en otras palabras, es cómo pueden ustedes hacer un due diligence fiscal de un intangible. Ustedes pueden ir con sus clientes y decirle, oye, fíjate que te voy a dar un beneficio extra sobre tus marcas. Déjame ver si es identificable, no identificable, adquirido, desarrollado. ¿Se puede vender por separado o no se puede vender por separado? ¿Sí? Según el plazo de vida legal, ¿tiene vida limitada o tiene vida perpetua? ¿Sí? Según posibilidad de reconocerlos contablemente, ¿es registrable contablemente o no es registrable contablemente? Si es registrable contablemente, son gastos de organización. Si no es registrado contablemente, es una llave de negocio por generar. Es decir, yo lo hice como parte de mi gasto de operación normal, pero no puedo saber de ese gasto de operación qué pedacito es el que representa ese intangible. ¿Sale? Ok, ahora vamos a entrar a temas ya inminentes. Digo, con esta introducción de intangibles, vamos a entrar propiamente a algunos temas ya legales, ¿sale? Primero, propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿sí? Básicamente esto tiene que ver con creaciones de la mente.
todo lo que se te ocurre aquí que puedas plasmar de alguna forma. ¿En dónde? En algún medio. El que sea. Siempre y cuando no sea artístico. Porque como la escultura y la pintura son reconocidas como una arte, como un arte, no como una ciencia. ¿Sale? Ahora, la propiedad intelectual tiene que ver con invenciones, obras literarias y obras artísticas. Pero también en símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. ¿Sí? Es decir, se divide en dos grandes categorías, la intelectual y la industrial. ¿Sí? La propiedad industrial son las patentes de invención, marcas, diseños, nombres industriales, los nombres comerciales, que se les conoce como slogans. ¿Sí? Hace algún tiempo, básicamente, lo que nosotros hicimos fue llevar un juicio, fue muy conocido, porque hay por ahí un almacén comercial que dice, soy totalmente tú, después de la marca, ¿no? Pero ya saben cuál es. Y había un canal de televisión de una empresa que finalmente tiene cuatro canales de televisión abierta, que en una de sus canales de su sistema de televisión por cable, también decía, soy totalmente tal, y venía la marca de ese canal. Ahí lo que se vulneraba no era la marca, era un aviso comercial. Pues, ¿qué hicimos? Se llevó un acuerdo económico, se pagó una licencia, y lo siguieron usando. ¿Sale? Entonces, aquí entra todo esto. Ahora, el otro es derecho de autor, que son obras literarias. ¿Sí? Cualquier obra literaria. Oye, a mí me gusta escribir. ¿Sí? Está perfecto. ¿Qué escribes? Por ejemplo, ¿tu nombre? Rodrigo. Rodrigo le escribe poemas de amor a la novia. Pero nunca se los da porque le da pena. No importa. Puede hacer un seudónimo, registrar el seudónimo y luego registrar el libro con el seudónimo. ¿Sale? ¿También los seudónimos se usan? Claro. Hay seudónimos famosísimos. Es más, hay gente que no sabes ni cómo se llama, pero ubicas el seudónimo. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, doctor Atl, digo, con el pintor. Yasamuart, es otro pintor así. Digo, y algunos que usan su nombre. ¿Sí? Dalí, bueno, pues era su apellido. Pero finalmente lo que podemos hacer que es registrar. Los artistas no se llaman como normalmente nosotros sabemos que se llaman. O sea, el papá de Roberto Gómez no le puso, ah, soy una Chespirito. No. Eso es registrable y eso vale. ¿Sí? Ahora, el INPI, vamos a tratar primero temas de marcas. El INPI es un organismo público descentralizado. Tiene autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Y de ahí tenemos que empezar con la parte más bonita. Vámonos activo por activo, ¿ok? Y vamos a ir viendo ahora sí la parte jurídica y la consecuencia fiscal y cómo lo puedo generar. ¿Ok? David, ¿por qué estamos viendo esto? Ah, muy sencillo. Y ahí sí me voy a ir yo a la parte fiscal. ¿Sí? La parte fiscal tengo un segundo para poder encontrar la otra presentación que tengo. Déjenme ver si alguien me ayuda a abrirla, que no sé dónde la pusieron. Tengo dos presentaciones, la otra dónde está. Por favor. La otra presentación vamos a empezar a verla y es la parte fiscal. ¿Sí? Dentro de lo que es la parte fiscal, ¿me regalan un segundo?
tentación. Gracias. Perdón, técnicamente tendría que estar listo. Estás hablando que tengo una estructura, realmente son 140 personas en mi despacho. Pero van a tener una presentación lista. Ok, a ver. Vámonos a la definición de ley, ¿les parece? Sí. ¿No se ve acá? Bueno, esa fue culpa mía porque el fondo sí se lo puse yo. Pero en el monitor se veía bastante bien. Pero bueno, ¿hoy intangible qué es? Hoy intangible es el conjunto de bienes inmuebles. Está en la definición de la ley, ¿eh? O sea, quiero aclarar. Eso sí, no, está transcrita para que no tenga problema. Es más, si nos vamos... Está muy pequeño, pero es el artículo 32 de la ley del impuesto sobre la renta. Pues es la transcripción literal del artículo 32, nada más que la pusimos ahí para que la viera. Ok, ¿qué es un intangible? ¿Sí? Es el conjunto de bienes inmateriales. Esta es la definición fiscal, la que vimos al inicio es la definición legal o jurídica. ¿Sí? Es el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia. Es decir, para que... Ahí les va. ¿Tenemos intangibles en materia jurídica? Sí. Pero no todos los intangibles en materia jurídica son intangibles que tengan efectos fiscales. ¿Ok? Solamente lo son aquellos inmateriales que tengan derechos representativos o me den una ventaja de competencia, es decir, me va a generar un aumento de ingresos o utilidades en la empresa, ¿ok? Pero además, esos activos deben de ser controlados por mí. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, tuvimos el caso de un restaurante aquí en la Ciudad de México. Ahorita ya hay dos o tres o cuatro, algo así más. Pero en esas épocas era el único restaurante, no les voy a decir cuál es, pero van casi puros caballeros. Yo odio ir, de hecho he ido como tres veces en mi vida a ese restaurante, no me gusta ir. Pero todas las meseras están vestidas como campesinas y las hostes como apaches, y lo que menos tienen es ropa, ¿no? Y es famoso porque vende carnes, bueno, eso dicen. Entonces, ¿qué sucede? Nos dijo, oye David, queremos pagar menos impuestos. Por lo tanto, ¿qué queremos? Que nos hagas una estrategia para poder incorporar el activo intangible, ¿a dónde? A deducción. Va. ¿Qué intangible quieres? Las meseras, bueno, las hostes. Entonces nos vamos a la definición. ¿Técnicamente yo puedo evaluar a la hostes? No. Pero lo que me estaban pidiendo en realidad que evaluara era el know-how del restaurante, o sea, el concepto del restaurante, ¿ok? Un concepto como tal... ¿Es registrable? Sí, para empezar. Yo puedo registrar la marca, o sea, de una empresa, digamos, de una entidad, yo puedo registrar la marca, el nombre, el lema, ¿sí? Puedo registrar también el proceso o procedimiento específico. Puedo registrar el concepto. ¿Se puede? Claro, se puede. ¿El tema cuál es? Por ejemplo, vamos a poner un caso real antes de continuar con este que les decía. Starbucks, ¿ok? ¿Starbucks puede registrar el café? No.
lo inventaron los egipcios, o eso dicen hace miles de años, puede registrar los sándwiches y demás, ¿no? Lo que tiene registrado es cierto concepto. Eso sí está registrado. Me vas a decir, David, pero hay otros cafés que también ya tienen sillones y música y demás. Sí, pero no con el mismo concepto. ¿Por qué? Porque finalmente los conceptos venden. ¿Se me explicó? Es más, en materia de campañas, en campañas publicitarias, puedes registrar hasta la campaña, no nada más el nombre. ¿Sí? Oye, a mí se me ocurrió traer un acuario marino real con pingüinos y darle vueltas aquí para que la gente viera. Pero bueno, puedes registrar el proceso. Y el INPI tiene sus normas para ver qué es registrable y qué no. Pero un tema importante es que tú tengas control y te genere utilidades. En el caso de este restaurante, ¿tenían control? Sí, ok. Porque es tu personal, tiene un horario de entrada, un horario de salida. ¿Ok? Cuando hicimos el, estoy contando cómo hicimos el estudio, a grandes rasgos. Resulta que estas personas, estas hostes, generan ingresos. Sí. Porque es un juego muy raro. Ellas juegan a que tú les gustas y tú juegas a que te las ligas, ¿no? Pues es que así es el tema. Es más, financieramente, déjenles cuento, yo soy muy numérico, los que me conocen saben que yo soy número, en realidad. O sea, es raro, gracias a Dios, que un negocio de los que asesoramos algo le falle, y yo soy sumamente numérico. Luego se enojan los empresarios, mis clientes. Le digo, eso no. ¿Por qué? Pues porque Pitágoras no hacía lo que tú haces, pero sería sumar, y si sumamos, no te va a dar. No, no deja utilidad, no lo hagas. El tema ahí, ¿cuál es? Si no estuvieran ellas, serían un restaurante normal. Y la realidad es que la comida no es tampoco así que digas, wow, no te la pierdas. ¿Y para lo que es? Está alto el precio. Es decir, si no estuvieran ellas, a lo mejor tú decidirías irte a comer a otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, técnicamente hasta ahí. ¿Es un intangible? Sí. ¿Genera ingresos? Sí. ¿Es controlado por la entidad? Sí. Entonces, ¿por qué no lo podemos valorar? Porque lo que ellas venden no es una capacidad intelectual. Es un atributo físico. Y los atributos físicos están fuera del comercio jurídicamente. Me vas a decir, David, pero en materia de seguros, pues tú puedes asegurar las piernas, las pompis. Sí. Digo, no todas las aseguradoras lo hacen, pero sí. Siempre y cuando sea tu instrumento de trabajo. Eso ya es raro, ¿no? Pero es real. Piensen en un futbolista, ¿eh? No piensen en una señorita. Un futbolista, ¿puede asegurar sus piernas? Claro. ¿Por qué puede asegurar sus piernas? Porque vive de ellas. ¿Sí? Un pintor, pues, su mano, su creatividad, un cirujano, por ejemplo. Pero lo que está asegurando no es una parte del cuerpo, es el instrumento o herramienta de trabajo con el que desarrolla ciertas características y ciertas habilidades únicas. ¿Ok? Sale. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que estos activos intangibles en realidad a veces suman realmente el valor de la operación, el valor de la empresa. ¿Por qué estamos hablando de marcas? ¿Dónde puedo consultar esto? Ok, hay una organización que se llama OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Hay una edición del grupo de, bueno, en este caso yo siempre digo las marcas, pero esa expansión, el grupo editorial de expansión, una vez al año saca una edición de su revista que se llama Las Marcas Más Valiosas. Y dentro de esas marcas más valiosas, pues viene, ¿no? De las de México. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale menos? ¿Cómo le hace para saber? Porque hay un método de evaluación universal, o sea, a nivel mundial, que tiene la OMPI. Y que si ese avalúo lo saca alguien de China, o lo saca alguien de Taipei, o alguien de México, le tiene que dar el mismo valor exactamente. ¿Ok? ¿Soy yo o hace calor? Si hace calor, ¿verdad? Le subimos a los ventiladores, ¿les parece? Y pongo este. Ok, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ok, aquí lo pongo, pero mientras les platico. A ver, uno de los temas
que es más importante es cuánto vale el intangible, específicamente la marca. Hay marcas que valen todo y marcas que valen casi nada. ¿Sí? Dentro de las marcas que valen todo, podemos mencionar, por ejemplo, Apple, Coca-Cola, cualquiera de estas marcas. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta de que específicamente, entre más valgan las marcas, ¿sí?, más vamos a tener nosotros ahí el... En un segundo, no lo voy a mover tantito esto, porque lo dejaron apuntando a la pared. A ver, ahí si les acomoda que el aire me avisan y con todo gusto lo muevo. Ahí está este. Y este también, mire, llevado al frío la presión. A ver. Listo. Ok, ahora, dentro de las marcas como tal, tengo que ver qué es más importante. Y las marcas las tengo que dividir en dos. Las marcas que representan personas y las marcas que no representan personas. Voy a poner casos reales, ¿ok? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no representa una persona. Representa un producto. Originalmente era un producto. Luego pues, llegó la familia Coca-Cola, ¿no?, que le dicen. Y representa muchos productos. Ok. Tenemos, por ejemplo, Harley Davidson. Harley Davidson representa un producto, ¿no? Son dos apellidos, del señor Harley y del señor Davidson. Mercedes-Benz, también. Audi, ese no. ¿Por qué se los cuento? Por una razón muy sencilla. Porque si la marca tiene tu apellido y tú apareces dentro de la marca, tu apellido también vale. ¿Por qué me cuentas esto, David? Por una estrategia de defensa fiscal, ¿sale? Cuenta la leyenda, y saben algunos de los que dicen que les consta, que cuando tenemos un tema fiscal, hacemos un checklist. Por ejemplo, cuando a mí me contratan para dar una asesoría en materia de defensa fiscal, yo automáticamente hago lo siguiente. Yo pregunto cuatro cosas. Además de ver el proceso, ¿verdad? O sea, pido el expediente, analizo el caso, todo. Lo normal que hace cualquier litigante. Bueno, yo adicional pido cuatro cosas. Yo le pregunto, oye, ¿tienes empleados? Empleados me refiero a que tengan IMSS, empleados de verdad, ¿sale? Eso es lo primero que yo pregunto. Adicional, estudiar el caso. Dos. ¿Tienes marca? Sí. Tres. ¿Usas procesos o procedimientos especiales en tu negocio? Y cuatro, ¿tienes portal, coma, base de datos? ¿Tienes portal, base de datos o o algún otro intangible? Obviamente le mandamos una lista, ¿sí? La parte más interesante de esto es lo siguiente. ¿Por qué le pregunto de los empleados? Bueno, eso es por una estrategia que es de defensa, que no es materia de esta sesión, pero tiene que ver con que los empleados son considerados en la ley, ¿sí?, como acreedores preferentes para muchos efectos. Entonces, por eso le preguntamos, porque hay estrategias que se diseñan por ahí. Le pregunto si tiene marca, ¿por qué? Porque ya nos ha pasado, de hecho tuvimos un caso hace como unos años, un crédito fiscal muy grande. Nos llegó a nosotros en el amparo directo, o sea, ya quien lo llevó a los otros abogados, habían perdido las dos instancias primeras, ¿sale? Veíamos nosotros muy complejo, muy complicado que se fuera a ganar.
El señor no tenía una marca, porque era un contratista que sí tenía una persona moral, pero le trabajaba exclusivamente a Pemex. Entonces a él no le interesaba tener marca, ¿por qué? Porque su único cliente era Pemex, y ya lo conocían. Ok, cuando nos llega el asunto, nos percatamos de eso, y entonces le diseñamos una marca. Hicimos un logotipo, y la marca era su apellido. ¿Apellido? Romero. Le pusimos, es el ingeniero. Bueno, es ingeniero, todavía sigue vivo. Romero Ingenieros Estructurales. Y un logotipo más o menos con algo que él nos dijo, ¿no? El color me gusta, ok, ahí está. Se llevó al INPI y se inscribió. ¿Por qué? Porque solo cuando está inscrito está protegido. ¿Ok? Y en conjunto con la solicitud, aunque no estuviera, ojo, no estuviera todavía otorgado el registro, nosotros lo que hicimos fue argumentar un uso anterior de la marca, que así se llama, uso de anterioridad marcaria, en el cual tú dices, oye, esta marca yo la he usado desde hace 20 años, 30 años, 50 años. Ya sabíamos que nos iban a contestar, primero espérate que está el registro, y luego ves lo de primer uso, la fecha de primer uso. Pero aún así lo presentamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Efectivamente perdimos. No hay mucho que moverle. ¿Por qué? Porque los abogados saben que yo en un juicio de segunda instancia no puedo ofrecer pruebas distintas a las que ya ofrecieron, no puedo argumentar nada que no haya argumentado el otro. Me dejan muy poquita línea de acción, realmente. Llegó Hacienda y nos cobró. ¿Saben por qué le pagué? Pues el título de marca. Y era real. Le digo, oye, la empresa no tiene bienes. Y ya no es que se lo sacáramos. No tenía. ¿Por qué? Porque es una empresa de diseño estructural que necesitaba el señor. Una mesa, una computadora, su AutoCAD y lo que él tenía en la cabeza. Básicamente eso es lo que él hacía, cálculo de diseño estructural. Entonces no tenía bienes. ¿Qué le entregamos? Un papelito que decía título de marca del INPI, que para ese entonces ya había salido. Y que le digo, lo único que tiene la empresa que es marca. Ah, ok. Está bien. No, lo voy a dejar hasta ahí, no me les voy a contar, porque lo que sigue está después de la presentación. Se hizo la evaluación de la marca, que tienen cómo hacerla. Resulta, por decir algo, yo le debía 8 pesos, bueno, a mi cliente. La marca se evaluó en 10. Le entregué el título de marca, se lo entregué en hoja de papel. Y luego nos fuimos a juicio para que me devolvieran los 2 que me deben. O sea, curiosamente, el crédito se tiene por pagado y todavía me dio el escape. ¿Vale? ¿Con qué? Porque me decían a mí en el SAT, oye, pero me estás pagando con un dibujito. ¿Sí? ¿Pero quieres ver así? Pues un dibujito que vale tanto. ¿Vale? Entonces, es importante ir generando los intangibles a los clientes. ¿Los procesos por qué? Porque son registrables. A lo mejor tienes un ERP o un proceso que te hace ser más barato, más económico. ¿Ok? ¿Tienes portal de internet? Ojo, no página. Portal, vamos a ver la diferencia. Es muy distinto una página a un portal, ¿ok? ¿Tienes bases de datos o tienes algún otro? Pues tengo por ahí un grupo de Facebook. Pues vale, yo te lo voy a explicar cómo. Vale. ¿Sí? Ok, ahora. ¿Hay una lista de intangibles? ¿Sí? Aquí la tenemos. Déjenme pedir que me traigan mi máquina, por favor. ¿Me puede traer mi máquina? Se me escribe. Sí, señor. ¿Por qué no le cambias el fondo nada más? Porque, bueno, podría ser, ¿verdad? Déjame preguntarles. Voy. A ver. Según yo, me puedo meter aquí. Sí. Espérame, atrás del mouse. ¡Ah! Diseño. Ahí. No, era. Ese mismo que es para cambiar el fondo. Sí, ya, nada más toca el de abajo, ¿verdad? ¿Cuál de abajo? Donde dice la A mayúscula. Ahí no va a cambiar. Voy. ¿No sale nada? No, tócale donde está la A mayúscula. La minúscula. ¿Aquí? Ahí en las pantallas. Ah, acá. Ya no, yo no necesito la máquina. Sí, gracias. Te acabas de ganar
una beca para el curso que sigue. ¿Esto más quieres que hable? Pero sí, el bruto en sí fui yo, que le puse el fondo. Bueno, estuve bajando otra vez. Creo que estaban ustedes, ¿no? Que tenía una lámina que era fondo blanco con letras amarillas y blancas. Pues que soy abogado y contador. O sea, a mí eso de que los colores y la cromática, para mí todos son iguales. Bueno, a ver, vamos a regresar las dos láminas para que lo vean, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Era lo que les decía, activo identificable, no monetario, no posee apariencia física y es utilizado para producción o suministro de bienes y servicios. ¿Ok? Les decía yo que básicamente lo importante ahorita es el conocimiento humano y el personal competitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que hace crecer un negocio? El intangible. Esa es la parte que ahorita está muy, muy de moda. ¿Ok? Ahora, un tema importante es esto. La innovación, la capacidad innovadora es muy importante precisamente en materia de intangibles. ¿Sí? ¿Soy yo o sigue haciendo calor en todos? ¿Ustedes ya están bien? ¿Vale? ¿Poco? Sí, ¿verdad? ¿Vale? Yo creo que sí. Ok, a ver. Todos estos son intangibles. Por eso aquí es importante que se viera bien. Todos estos son intangibles, ¿ok? A ver, piensen ustedes en clientes, ¿sí? Aquí los diseñadores que tienen su propia agencia, piensen qué le pueden ofrecer a sus clientes. Porque ahorita que les expliquemos la maravilla fiscal que pueden hacer con esto, es un argumento de venta. Yo siempre he dicho que a los diseñadores, mercadólogos, comunicólogos y demás les deberían de explicar esto para que vendan más. Sí, afortunadamente no lo hacen, no lo dejan a los fiscalistas, ¿verdad? Entonces, lo vendo en 100 y le pago 5 al diseñador. Así es el mundo, ¿cómo dicen? Corporativo. Bueno, aquí ellos ya lo van a poder hacer. A ver, primero, tengo marcas de servicio que son distintas a las marcas de productos, ¿ok? Y son distintas a las marcas corporativas. La marca corporativa, Coca-Cola, Unilever, por poner un ejemplo, ¿ok? Marca del producto, Sprite, Jolly, que el otro día muy tristemente me enteré que Jolly, el refresco de Acapulco, también es de Coca-Cola ya. Sí, sí, ya compré Jolly. ¿Y no es en el Querétaro? Es que me compré una y de repente no sé qué me dio para agarrarla y decía, un producto de Coca-Cola Family. Ya no es acapulqueño. Entonces, por ejemplo, ese es el producto, ¿sí? Pero también tiene marcas de servicio. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, para sus clientes muy grandes, tiene asesoría para la venta del producto. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, han ido de repente a bares, discotecas, todo este tipo de lugares, y hay oferta de botella con producto Coca-Cola. Todo eso son ofertas armadas que se hacen. Eso también viene con marcas de servicio. ¿Sí? No con marca de qué, no con marca de producto. ¿Va? ¿Por qué es interesante esto? Por una razón. Este es un intangible tangible, porque existe el producto. O sea, puedo agarrar la botella de agua, que se llama Ciel, por poner el ejemplo de Coca-Cola, ¿ok? En la marca de servicio yo no puedo tomar el servicio. Sé que existe, pero no lo puedo tomar. Y les voy a poner un caso real que muchos conocen. ¿Quién me puede decir cómo es Locatel? ¿Se ubican Locatel? Es un servicio famosísimo y la marca debe valer lo que quieras. ¿Sí? Pero es un servicio. ¿Cuánto vale? Muchísimo. ¿Cómo es? No sé. Marca corporativa, la que quieran. ¿Ok? Clientes, los clientes valen. Estas son las cuatro clasificaciones en las cuales quiero aclarar. Hay más. Pero son de las cuales yo trabajo. Aquí se les estoy compartiendo yo mi know-how, es el cómo yo trabajo. ¿Ok? Clientes. Eso también le llaman cartera de clientes. La cartera de clientes vale lo que quieres. Ahora, ¿cómo se demuestra cada una de estas? ¿Sí? Las marcas de servicio se demuestran con el título de registro de marca del INPI. O en su caso, con utilización de la marca. En un flyer, en una red social, en una factura, cualquier documento.
La cartera de clientes, por desgracia, solo se puede con un método que se llama facturación. ¿Sí? Por ejemplo, nombre. Oscar. Oscar me puede decir, oye, Grupo Carso es mi cliente. Va, te la creo. Si de repente ya entramos a temas de estrategia fiscal, y yo soy su asesor, le diré, oye, pásame las facturas que le has dado Carso. No, pues no tengo, pero sí es mi cliente. Pero es que ahí yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque para yo comprobar cuánto vale la cartera de clientes, ¿qué necesito comprobar? Pues es tu cliente. Y técnicamente, si es tu cliente, ¿qué tuviste que hacer? Pues venderle algo. Exacto, y por lo tanto, pues facturar. Oye, es que le es de gratis. Pues es que entonces no es tu cliente. Es tu amigo, tu compadre, no sé, tu apadrinado, pero no tu cliente. Entonces, la cartera de clientes, así es como se mide, ¿sí? La lealtad del consumidor. La lealtad del consumidor se mide con algo que se llama recompra. ¿También hay métodos para calcular la recompra? Sí. ¿Ok? Son métodos estadísticos muy certeros. La continuidad del negocio. Bueno, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, negocios como Sanborns, ¿sí? Tenemos negocios, por ejemplo, como Casa Cuervo, que llevan 100 años en el mercado. Entonces, allí está una continuidad del negocio. ¿El nombre de la empresa es importante? Claro. Ojo, es distinto el nombre de la empresa a la marca. No, como dicen por ahí en España, no os confundáis. Por ejemplo, ¿conocen VIC? ¿Sí? ¿Saben cómo se llama la razón social? No sabe fallar ese RCB. No, es real, así se llama. O sea, yo es en serio. ¿Sí? Y lo sé porque alguna vez, hace muchos años, le hicimos una asesoría y no se me olvidó, porque le facturé a No sabe fallar ese ADCB. O sea, es que su eslogan, su aviso comercial, teníamos nosotros técnicamente, ¿ok? Es marketing por todos lados, o sea, ahí sí no hay la menor duda, ¿ok? ¿Mandé? Walmart y Nueva Walmart también. Sí, claro, Walmart y Nueva Walmart otra vez. ¿Tenemos la actualización? No quiero, a ver. Dije una hora para que te demos. ¿Qué dijo una hora? Ahí está. Una hora y 40 minutos. Mañana. Más tarde. En la mañana. A primera de la tarde, 2 de la mañana. Permítame. Lo que pone ahí mañana. ¿Qué dijo? Ya, mañana. Mañana. En serio. Yo aquí donde le pico para que se. ¿Ya? ¿Para que se siga bien? ¿Cómo es que? No. ¿Enter? No. ¿Enter? No. Es que no va a salir porque pues es el modo de pantalla. Les digo que cuando las cosas salen mal, salen mal. A ver si no salen una hora más. Ok, a ver. Canales de distribución. Esto es un tema tan importante. Y es importante. Pero lo del nombre también. Yo me puedo pelear el nombre de la empresa. Y el nombre puede estar registrado inclusive. Acuérdense que esto se registra por clases y categorías, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? ¿El canal de distribución es importante? Sí, muy importante. Muy. Tanto que hace algunos años hubo un pleito enorme en la COFECO. ¿Les gustan los libros de marketing? A mí me encantan. ¿Sí? ¿Ya leyeron La Guerra de las Cuerdas? ¿No? Ya es muy bueno ese libro. Es una campaña publicitaria que hizo Pepsi hace algunos años, que era el famoso reto Pepsi. Yo estaba muy joven. Pero básicamente lo que hacían era que te decían, oye, aquí hay dos bebidas en vasos transparentes, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. Pruébalas y me dices cuál te gusta. Y lo hacían en los centros comerciales. Entonces llegabas a probar las dos. No, pues esta. Y entonces había una lata de Coca y una de Pepsi tapadas por dos latas negras, ¿se cuenta? De la que te gustó es esta. Ah, porque te decía, oye, ¿tú qué rafa es otra más? No, pues Coca-Cola. Bueno, prueba las mismas cuatro de gusto. No, pues este, de lanzaron y era Pepsi. Pero abiertamente salía la lata de Coca. Entonces Coca demandó y perdió. Entonces, Coca para vengarse sacó un comercial que fue también muy común, muy conocido, que es en la carretera, va un tráiler de Pepsi. Se para el trailero en el comedero, en el paradero de estos de carretera. Entra y se sienta el chofer de Pepsi, que además tiene un letrero aquí, junto al chofer de Coca, y pide una Coca.
Le dice, oye, me da una coca. Se vuelve el chofer de coca y le dice, oye, pero la coca te dejan. No, pero esto sabe mejor. Así, así, tal cual. Entonces se inició la guerra de las colas. Ese se llama, es muy buen libro. ¿Por qué se los cuento? Porque hubo un tema parecido con canales de distribución. Coca-Cola sacó su agua. Ciel. Pepsi tiene su agua. Electrocura. Bueno, cuando Danone entra a México con su agua, que es Bonafont, pues estaba en desventaja competitiva ante ellos dos. ¿Por qué? Pues porque ellos dos ya tenían camiones y tenían rutas. Hay pueblitos que no aparecen en los mapas del INEGI, pero venden chela, pan Bimbo, papas y coca. ¿Cómo le hacen? No sé, es que de verdad el mejor censo poblacional de este país lo tienen esas empresas. Tú ves la ranchería Pueblo Quieto y no aparece en el mapa del INEGI, pero tiene una tiendita donde venden esas cosas. Así. Pues, ¿qué hizo Bonafont? Bonafont hizo un convenio con Grupo Modelo. Y le digo, oye, en tus camiones de cervezas, te doy para mis garrafones. Ah, pues las dos, automáticamente Coca y Pepsi, se fueron a la COFECO, la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Sí? Y fue un litigio enorme por canal de distribución. Pues imagínense lo importante que llegan a ser las rutas y canales de distribución. ¿Ok? Acuerdos de negocios. Oye, ¿los acuerdos de negocios son activo intangible? Claro. Imagínense que de repente, que quiero aclarar, algo, muchos son ilegales, ¿eh? Aclaro. Hay uno ahorita que, por ejemplo, fue muy, muy conocido. ¿A quién acaba de sancionar enormemente por ponerse de acuerdo para manipular el mercado de la COFECO? Ha habido muchos casos, les cuento uno. Hace como 5 años sancionaron muy fuerte a Cinépolis y Cinemex. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo en el precio de las películas, de qué películas pasaban y cuáles no, para obligar a los distribuidores a bajar el precio y tronar a los otros cines. Lo sancionaron, ¿sí? ¿A quién más han sancionado por acuerdos de negocios ilegales? Ahorita, y ese tiene muy poquito que salió, fue las Afores. No sé si lo leyeron, tiene como 2 meses. Son multas multimillonarias. Porque resulta que las Afores se ponían de acuerdo en cuánto es bajo y cuánto subo para generar, ¿qué? Rendimientos. Es ilegal. ¿Sale? Pero pues eso es ilegal, porque monopolizan el mercado. Pero sí que sería legal que yo me ponga de acuerdo. ¿Tu nombre, abogada? Marijos. Yo me pongo de acuerdo con Marijos y como somos competencia le decimos, a ver, no nos peleemos. ¿Tú dónde vives? Ah, pues en Linda Vista. ¿Y tú, David? En Cuapa. Ok. ¿Qué te parece si hacemos algo? De Reforma para arriba es su territorio. Y de Reforma para abajo es el mío. Casi como narcodealers. Sí. Tú no te ves con los míos y yo no me ves con los tuyos. Órale. ¿Es un acuerdo comercial? ¿Cuánto vale ese acuerdo? Lo que ella facturó y lo que yo facturo. ¿Para mí cuánto vale? Su facturación. ¿Para ella cuánto vale? Mi facturación. ¿Sale? Ok. Tenemos los activos de propiedad intelectual. Estos más conocidos. Ahorita vamos a ver a detalle. Patente. Derecho de autor. El diseño es un activo de propiedad intelectual. El puro diseño que no esté registrado como patente o marca. ¿Sale? Porque el diseño en realidad, ¿qué es? Un signo distintivo. Único. ¿Sí? ¿Todos ustedes tienen mi tarjeta? Por ejemplo. ¿No? Bueno, me traje unas. No es para hacer una publicidad, ¿verdad? Pero es para que vean el tema. Por ejemplo, mi despacho se llama como yo, por una estrategia fiscal en realidad, ¿sí? Porque yo soy mi marca. Ahora, si ustedes se fijan, adentro del cuadrito azul, acá acabo de tener diseñadores en el curso, sí, ellos se saben, pero yo le digo el garabatito, que en realidad es un imagotipo. Ah, sí, estudiado. Lo trabajé en Televisa, en la división de marcas, 6 años de mi vida, entonces algo aprendí. Entonces, ¿qué sucede? Ese imagotipo, ¿por qué está hecho así? Porque si yo solo lo hubiera puesto a David Merino Consultores, que es algo muy normal entre los abogados y demás, no tienes logotipo. Es más, te diría, el 80% de los abogados de este país, el despacho se llama como él, pero no tienen logotipo. O todos ponen un búho, o una balanza, o Artemis, la alegoría de la justicia, ya ven que está así con la balanza y la espada y los ojos. O sea, algo así pone. O luego le ponen los logotipos de las universidades, ¿no?
de la Anáhuac, la Libre, donde hayan estudiado. Bueno, está bien. El tema aquí es que, aunque tú no, o sea, si tú me empiezas a ubicar, aunque no diga David Merino, con que veas que el imagotipo, ubicas que soy yo, o que pertenece a mi grupo de empresas. ¿Sí me explico? Entonces, el puro diseño se vuelve ¿qué? Intangible, aunque no esté registrado. Piensen ustedes a una marca, ¿cuál es bien? Que no sea Coca-Cola, pero por ejemplo, Coca-Cola hay un tema. Coca-Cola tiene registrado el diseño de la botella. Y de hecho, hay una botella de Coca-Cola en el Museo Smithsonian. Y hay una botella de Coca-Cola en la colección permanente del MoMA en Nueva York. Porque lo que está, bueno, yo no sé de diseño, pero los que saben de diseño industrial dicen que esa botella es así como super wow. Es ergonómica, es fácil de recordar. Es más, a ciegas, o sea, si te apagaran la luz y tú agarras una botella de Coca, ubicarías que es una botella de Coca. ¿Se me explicó? Entonces, la parte de diseño es muy importante y es registrable, claro. ¿Va? Los secretos comerciales, ¿qué es eso? David, son los secretos industriales, también puede llamarse así. Es la parte fina de qué hago y cómo hago lo que hago. Básicamente sería aquí en este caso, ¿qué? Las fórmulas secretas, por ejemplo, ¿ok? Los know-how, que nosotros le llamamos. Esto se registra, en ocasiones sí, en ocasiones no. Por ejemplo, en materia de software, muchas empresas se niegan a registrar el software porque tienen que entregar el código fuente. Y dicen, oye, y si al cuate de ahí del autor le dan una lana y así como que no queriendo te pasa un juego de copias del código fuente, por eso muchas veces no lo registran, pero en realidad esto es el know-how, ¿ok? El saber hacer. Hay una frase que no es mía, es un gran amigo mío que quiero mucho de León. Y él te dice, oye, no porque me veas a mí, creo que es fácil. Es que lo ves a él trabajar y lo hace con una facilidad impresionante. Entonces, oye, está fácil. Entonces dice, no, no porque me veas a hacerlo a mí, creo que es fácil. Porque él tiene que el saber hacer. Nada más que lo he hecho tanto tiempo que ya es experto y sabe muy sencillo. Piensen ustedes una actividad, la que quieran. Sobre todo en consultoría, por ejemplo. Consultoría muy específica. Sí. Bueno, obviamente las marcas, ¿sí? Y las marcas de servicios. En activos humanos, tengo la educación. Calificaciones. Calificaciones no me refiero a que saques 10 en la materia de español, ¿eh? Pueden llamarle también que es certificaciones. En sistemas, luego yo ya lo entiendo, porque ponen David Merino, luego dice EMC, ZQP, HPRT, ¿qué es eso? Ah, bueno, los de sistemas sí lo entienden, son todas las certificaciones que traen después en esa materia. Esto es tan valioso, tan valioso, que nosotros tenemos aquí en la oficina un cliente que es especialista en seguridad informática. Por ejemplo, uno de sus clientes es el gobierno federal, que le da protección o seguridad informática al portal de obligaciones de transparencia. O sea, le sabe. El jefe de seguridad informática de esa empresa no es nuestro jefe. No es informático, no es ingeniero, es nada. Es un chavo que le entendió súper bien a las computadoras. En la prepa se hizo hacker, pero de los consagrados. Y un día se metió en algunos temas de líos importantes, no con la policía, de un empresario al que andaba fregando, porque era el papá de su exnovia. ¿Sí? Pues enteró que era él y se metió en un lío espantoso, ¿no? A nivel personal. Entonces decidió dedicarse a la parte buena. El tema es que tiene tantas certificaciones el tipo que Conacyt validó, ¿sí?, darle un estímulo como si fuera postulador. O sea, por el nivel, porque además le digo, yo he dado este curso a nivel mundial y aquí está, es el ponente. Pues él capacita a los de Microsoft para ser nivel. O sea, ese grado. Entonces, obviamente cuando así digo, pues sí, no tienes título, pero tienes certificaciones, esas certificaciones valen. ¿Sabes? ¿Cómo se evalúan ahí en ese caso? ¿Cómo les sirve un valor? Déjame llegar a la parte, te vas a terminar y voy a pasar a la base. ¿Sale? Ay, no, es una pregunta. Sí. Hay una de las empresas que los jueces. Ellos mandan a asesor, bueno, a sus mecánicos,
Alemania, Francia, Italia, a capacitarse. Hay un chorro, porque ellos dan asesoría a ceremonias, a mantenimiento de las ceremonias en todo el mundo. Sí. Ese intangible es por el mundo. Sí, mira, con la certificación hay un tema. Tiene que estar validada esa certificación. Explico. En México hay tres o cuatro formas en las cuales la certificación vale. Uno, pues la da una entidad con reconocimiento de validez oficial de estudios, ¿no? Que tiene que tener un trámite realizado ante la SEP. Dos, la da una entidad con aval académica del gobierno federal. Es decir, no nada más la SEP da aval, por ejemplo, el CONACYT da avales. ¿Sí? El diploma que van a recibir ustedes, el sello de CONACYT, tiene validez oficial que nosotros damos. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también otorga que validez o validación a través de las capacitadoras que han hecho un trámite para tener un registro, ¿no? Y así, el INDESOL también en solidaridad tiene sus propias empresas. Hay distintas, digamos, cada uno tiene las suyas. Tres, los colegios profesionales. Hay una ley que es la Ley General de Profesiones, y dentro de esa Ley General de Profesiones viene la parte de colegios, ¿okay? Esa parte de colegios te dice que los colegios podrán certificar precisamente en materia de competencias laborales. Y hay una adicional que se llama entidades certificadoras, ¿sí? Una, la más grande pues obviamente es Ceneval, pero hay algunas otras que certifican competencias y habilidades, ¿sale? Si tú tienes alguna de esas, el diploma es oficial, o sea, tiene una validez oficial. Sí, claro. Sí, digo, aquí es Boeing, ¿no? Sí, sí, sí. La ventaja es que no es un título profesional. No. Porque ahí sí tendrías que hacer la validación del título en México para obtener la cédula mexicana. Ahí no. Ahí es solamente el documento técnico, ¿sí? Ok, ahora. Activos de infraestructura. Oye, la filosofía administrativa es valuable, claro. Y les voy a dar un ejemplo. Uno, nada más ahorita para que lo vean. Toyota. En el mundo nadie ha podido igualar la filosofía administrativa de Toyota. Es impresionante cómo manejan la empresa por dentro. Y eso es lo que ha hecho que crezcan sus ventas y sus flujos. Por lo tanto, esa filosofía es registrable. Claro, es un intangible. ¿Sí? La cultura corporativa también. Por ejemplo, yo trato de ser como más relajado aquí en la oficina, pero normalmente tú vas a un despacho de abogados y son totalmente formales, las oficinas de ellos son, ya saben, escritorio grande, libreros, un chorro de libros, salas de juntas de madera, es así. Hay empresas que son todo lo contrario, por ejemplo, Google, el otro día fui a sus oficinas, parecen Disneyland en chiquito, ¿vale? Sí, claro. Y tú puedes trabajar donde quieras, o sea, tú tienes una estación de trabajo. Bueno, muchos pueden hacer home office, hay otros que no, por la labor que desempeñan, ¿no? Pero tú puedes decorar tu lugar de trabajo como quieras. Ese es un tema. Dos, puedes trabajar en las áreas comunes y no tienes problema. Tú dices, oye, yo voy al piso de abajo, voy a trabajar todo en la cafetería. Te enrutas tu teléfono y ya trabajas. O sea, la cultura corporativa que hace que produzcas más. ¿Sale? Procesos administrativos, desde luego, me hacen más eficiente y a veces que me dan más utilidad financiera porque tengo menos gasto operativo. Sistemas de información tecnológica, sí, porque me hacen igual más eficiente, sí, y me dan recursos para poder vender. Las redes, pues cuando las uso, quiero aclarar, sistemas de redes no se refiere a redes de software, se refiere a la flor de la abundancia y estas redes de networking, básicamente. Oye, ¿tu red de contactos vale? Sí, mucho. ¿Sale? Y relaciones financieras. Ahora, todo esto, y viene la parte que me preguntaban, el valor. Como ya sabía que me ibas a preguntar, por eso lo puse en la lámina siguiente, que seguro me pregunta. El valor de la empresa en la actualidad, ¿sí?, no reside en las instalaciones, maquinaria o edificios. Así era antes. Actualmente reside en cosas inmateriales, como son las relaciones estables con los clientes y cómo conseguir la fidelización. La capacidad de innovar, nuevos productos o servicios al mercado,
competencia técnica y motivación del personal. Es decir, actualmente el valor de las empresas viene dado por el conjunto de activos tangibles e intangibles. Sí. Ahora, algunos intangibles pueden ser negociados en derechos, como sería que la marca, la patente, el derecho de autor, pero ejemplos como el crédito mercantil, que es inseparable de la entidad. No puedo separar el crédito mercantil de la empresa, ¿ok? Pero sí puedo desprenderme de qué, de marcas, patentes, licencias, todo esto, ¿sí? Ahora bien, voy a regresar a la presentación anterior. Y voy a ver básicamente qué es una patente. ¿Sí? Piensen en sus clientes, se vayan viendo si algo de esto les aplica. A ver, es un derecho exclusivo sobre una invención, producto o proceso, que es una nueva manera de hacer algo. ¿Sí? O es una solución diferente a un problema que ya existía. Ahora, mucha gente cuando dices patente piensa que son fierros, y no necesariamente. ¿Sí? Tú puedes patentar que sistemas, por ejemplo. No nada más los fierros. David, el software no es patentable. A yo me refiero, pero los sistemas, no me refiero a sistemas de cómputo. ¿Sí? En los sistemas, procesos y procedimientos se pueden patentar. El titular de la patente goza de su protección y es un periodo limitado que generalmente son 20 años. ¿Ok? ¿Qué es una marca? La marca es un signo distintivo que ciertos productos o servicios demuestran que han sido elaborados o prestados por una persona o empresa. ¿Ok? Su origen se remonta a la antigüedad, que era cuando el artesano, en los ateliers, que así se llamaban, le ponían sus iniciales a lo que hacían, porque todo era hecho a mano. ¿Sí? Y ponían marcas en sus obras artísticas o productos de uso corriente. Con esos años, esas iniciales, ¿sí?, evolucionaron hasta configurar el sistema de registro y protección de marcas. Y gracias a eso, tú puedes identificar y comprar un producto que por las características y calidad se adecua a las necesidades. Por eso muchas marcas cuidan mucho en la utilización de su logo. ¿Sí? Y es más, hay empresas que viven de su logo. Les voy a poner una. Hay una empresa que se llama QL, ¿no la conocen? Underrated Laboratories. Ellos son una empresa de certificación de calidad industrial. Por ejemplo, los cables, mesas, perfiles. Tú quieres saber, por ejemplo, tú compras, voy a inventar, acero balístico para hacer para blindar un coche. Pero tienes la duda de si de verdad ese acero aguanta las balas. No porque le disparen y veas que las aguanta, sino por el hecho de que si está hecho como te dijeron que estaba hecho, tú lo mandas a certificar ante ellos. Es un laboratorio de pruebas. Entonces ellos aplican pruebas químicas, físicas, todo lo que tenga que hacerse, y te dicen sí, está bien, o te dicen no, sí aguanta, pero no está hecho como le dijeron. Entonces muchos consorcios internacionales, cuando compran, por ejemplo, Exxon, Pemex, todos ellos, para comprar materiales para las plataformas, te piden que lo que les vendas traiga el sello de certificación de que pasó la prueba de ellos, de OEL, si no, te lo compran. Es decir, lo que ellos venden, que es credibilidad, básicamente. ¿Ok? Pues viven únicamente de su marca. Ahora, recordemos nosotros, y tenemos que distinguir marcas. La marca tiene que ver con el producto. ¿Sí? México sabían que en algunos productos es el primero y en otros el segundo en compra de marcas de lujo. En México, en Latinoamérica. ¿Sí? En otros el primero es Brasil, en otros es México, dependiendo del producto. Pero hay marcas, además al mexicano le gusta enseñar la marca de sus cosas, ¿no se han fijado? Tú vas a Europa, Italia o demás, traen unos trajes sensacionales, pero en ningún lado traen la marca. Bueno, así adentro, ¿no? Pero así a la vista, ¿no? Ah, no. En México se compran sus tenis Louis Vuitton y entre más monogramitas traiga afuera, te sientes mejor. Se compran sus corbatas de tal marca y que se vea grandote el logo, ¿no? Nos gusta hacer así a los mexicanos. ¿Por qué se ríen? Yo no lo digo.
Yo, como soy pobre, no uso nada con marca, fíjense. Pero si me alcanzara, tampoco lo haría, porque no me gusta. Parece un equipo de fútbol, ¿no? Porque trae un chorro de patrocinadores. Digo, si fuera tuyo y me dijera, soy el dueño, oye, ¿por qué traes la marca allá? Pues porque yo soy Amenelito Seña, ¿cómo estás? Ah, bueno, te la creo. Me llamo Giorgio Armani. Ah, pues sale. Sí, pero no. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, la gente se cuelga de las marcas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones da exclusividad o estatus. Yo te puedo decir algo. El ROI, que es un tema, el Return on Investment, que yo lo doy en Merca 2.0, que es una red especializada en mercadotecnia. Una vez hicimos una encuesta y le decíamos a la gente, oye, ¿qué marcas compras? No, pues esta y esta y esta y esta y esta. Ok. ¿Por qué la compras? Ah, era una encuesta a ciegas, ¿eh? O sea, no tenía ninguna opción. Porque me da estatus ante mis amigos. Está bueno. ¿Está bien? O sea, pues cada quien. Y era la gente de clase media alta o la rica bajita. Cuando le preguntamos a los millonarios de verdad, oye, ¿por qué lo compras? Decía, por la calidad. Porque sí, muchas veces la calidad es mayor en ciertas marcas. Ahora, tenemos que distinguir algo. Y no soy yo al güey, lo que le estoy diciendo. Les voy a explicar el porqué va este tema. Porque en materia fiscal tengo que distinguir entre costo, precio y valor. ¿Ok? Por ejemplo, ubican a John F. Kennedy, seguramente. ¿Ok? Cuando le disparan en Texas, Dallas, si la memoria no me falla. Bueno, se ve en el video, yo no sé, porque ya vi que hay muchas cosas, dicen muchas cosas de ahí. Pero lo que es cierto, que lo que se ve en el video, es que después de que le disparan, se lo llevan al hospital. Y el traje rosa que traía Jackie Kennedy, que era un Chanel, queda lleno de sangre y dicen que más encefálica de Jackie Kennedy. ¿Vale? Bueno, ¿cuál fue el costo de ese traje? ¿Costo? ¿Qué te gusta? Entre tela, hilo, mano de obra, $500, por poner un precio. ¿Ok? ¿Cuál era el precio de ese traje? Van a decir, es que se lo he dicho después, se lo regalaron. Bueno, pensemos que no se lo regalaron. Ella fue y lo compró en una tienda. Alguien que fue a comprar ese traje. A lo mejor ponle 1,000. Va. Ahora, ¿cuál es el valor de ese traje? Es que no lo hablo ahorita. Y hay muchas cosas que si ustedes lo piensan así, no sé, el sombrero de Napoleón, no sé, muchas cosas de muchas personas así famosas, se vuelve incalculable. Y no nada más de ellos. En los conciertos de rock, o de los de los artistas, de repente pues, se sienten como los expositores cuando estamos aquí enfrente. Entonces es como carnitas, ¿no? Te ponen el foco aquí. Entonces ellos están 2 horas cantando, brincando y demás. Se secan la toalla con el sudor y la avientan. Y se matan por agarrar la toalla. ¡No es en serio! Entonces, ¿cuál es el tema? Dicen, ni siquiera tienes que ser alguien así súper guau. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que el valor se lo da la persona. Si tú me dices, mira David, una toalla con el sudor de no sé qué, guácala, vete a lavar, ¿no? Y ellos que te dicen no y le enmarcan. Oye, pero le va a salir moho a la toalla, no importa, es moho sagrado. Es el valor lo que le damos a las personas, ¿sí me explico? Entonces realmente, ¿qué tenemos que ver? El mercado en el que está nuestra marca. ¿Vamos bien? Ok, ahora, la marca, ¿qué funciones tiene? Uno, el original es indicar el origen empresarial, así de sencillo, ¿sí? Dos, sirve como un elemento de publicidad, desde luego, ese es el segundo elemento, ¿sí? Yo siempre les pregunto luego a los mercadólogos, aquí les digo, porque le doy clases de esto a mercadólogos, y me da mucha gracia, digo, ¿para qué hacer una marca? Para hacer publicidad, pero no. O sea, sí, pero la base por la que alguien le pone una marca es para identificarte de otros. ¿Sí? Esa es la parte que hacerte único. ¿Sí? Servir como elemento publicitario es el segundo. Informar sobre el producto también. ¿Sí? ¿Les gusta a ustedes el audio? ¿Temas de audio? ¿Sí? Hay, por ejemplo, marcas muy caras. Van Olsen,
es muy caro, pero también te vende el diseño del producto. Muchos de mis amigos que son ingenieros en audio te dicen, es que en realidad no son tan buenos. Están bonitos, hay pocos, pero el audio, no, va. Los famosísimos Beats, ¿no? Que los venden. También me han dicho, oye, no, esos ni siquiera están tan bonitos, pero son como muy comerciales. Ah, ok. Yo les decía, oye, Bose, o Bose, como le quieran llamar. Sean buenos, esos se oyen un poco mejor, pero tampoco son así como que súper guau, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien se fija en cosas diferentes. Hay gente que los va a comprar porque están bonitos, otro los va a comprar porque, sabe de audio y conoce lo que tiene que oír. Yo a mí me los pones, me da igual, no tengo esa sensibilidad auditiva. Y otros, ¿por qué los compran? Por el precio. ¿Cuál es el tema? El tema es que sintetiza el prestigio y el buen hacer del fabricante. Ahí entramos al tema de que algo es costoso. Voy a poner un ejemplo. Cuenta la leyenda que los autos de mayor precio, por ejemplo, o la ropa de piel de mayor precio, ¿sí?, solamente se hace con pieles de zonas nórdicas. ¿Ustedes saben por qué? Porque en las zonas nórdicas hace mucho frío y los insectos no se desarrollan por el frío. ¿Ustedes han ido a zonas frías alguna vez? Con lo mismo mosquito. Nunca. Ahora vayan al Caribe. Está atascado de mosquitos. ¿Dónde da el dengue? ¿Dónde está el sol? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, las pieles más finas se hacen ¿de dónde? De la zona nórdica. Tiene menos imperfecciones la piel. Nada más que hay un tema, que es mucho más caro criar un borrego en el norte, en zonas más cálidas. Por lo tanto, se vuelve más costoso. Y hay que distinguir. Caro es lo que no vale. El producto es un producto normal con un precio de utilidad, con una utilidad muy elevada. Lo costoso es que la materia prima y el proceso de hechura lleva mucho costo, por eso se llama costoso. Tengo que es mucho costo, aunque a veces la utilidad no es tan alta. ¿Ok? Sale. Bueno, tenemos una clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. ¿Sí? Aquí está, que es precisamente el título de las clases. ¿Sí? No la voy a ver toda, pues ese es un tema importante, son demasiadas clases. Entonces no vamos a ver una por una, tenemos que ver miles de productos. Simplemente es comentarles. A nivel internacional, a nivel internacional era un lío. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que se llaman de una forma y cosas que se llaman de otra, pero venden el mismo producto. Aquí en México tuvimos ya un caso muy sonado. El iPhone. ¿Sí supieron del litigio de iPhone? Hubo una empresa mexicana que registró iPhone en la misma categoría o clase que Apple. Nada más que estos cuates de iPhone no vendían celulares. Vendían un servicio, era un servicio, de hecho, ni siquiera un producto. Vendían un servicio telefónico, no el teléfono. Pero no importa porque para efectos de propiedad industrial es la categoría o clase lo que vale. ¿Vamos bien? Demandaron ellos a Apple y perdió Apple. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que ustedes vean. Por producto, sí es importante. Le voy a dar un tema general, no es una clase de propiedad industrial. Los productos son de la clase 1, que es esta, a la clase 34, que es esta. En la clase 35 empiezan los servicios. ¿Sí? Básicamente así es como funciona el sistema. ¿Sí? Son 45 clases. Y cuando ustedes quieran registrar algo, pues tendrán que meterse aquí, ver en dónde entra de todos los servicios que vienen, cuál se parece más, y ahí lo meten. ¿Sí? Por ejemplo, ¿hay cosas que pueden entrar en dos? Sí. Nosotros, nuestros amigos en línea, los saludamos, están viendo ahorita nuestra transmisión por una plataforma nuestra. O sea, yo no utilizo Webex ni Webinar ni ninguna de esas, yo tengo la mía, que la desarrollamos durante algunos años. Entonces yo la tengo registrada así. ¿En dónde? En la clase de servicios educativos, ¿sí? Y la tengo en software, porque es las dos cosas al mismo tiempo. Las plataformas de educación a distancia así tienen que registrarse.
¿Por qué? Porque si no, alguien lo utilizaría para una o para otra. David, ¿hago una sola solicitud para las dos? No. Haces una para una clase y otra para otra clase. ¿Por qué? Porque puede ser que esté libre en una, ¿sí?, y esté ocupada en otra. Criterios, muy sencillos. Los criterios básicamente son que no sea igual o similar, ¿sí?, a otra. ¿Todos saben, todos ustedes saben dónde buscar o no? ¿No? Les voy a enseñar muy rápido. Se meten aquí arriba al IMPI. La parte padre de que a mí me gusta dar en los cursos es enseñarles a hacer las cosas. ¿Ok? Se meten al IMPI. ¿Sí? Ahí les sale. Y se van a ir aquí, van a buscar MarcaNet. O directamente en Google o arriba le ponen MarcaNet. ¿Vale? Y se meten a MarcaNet. Ahí, lo que digo. Ahí va. ¿Sí? MarcaNet es la consulta de la base de datos del IMPI. O sea, no hay nada más seguro que eso. Luego algunos despachos te dicen, la hacemos en nuestra base de datos. Una de dos, están tomando el pelo y la hacen aquí. O su base de datos debe saber qué tan actual y confiable sea. Cualquiera de las dos. Y aquí buscan la marca. Por ejemplo, pueden buscar búsqueda avanzada o seguimiento. Si ya tienen un expediente y lo buscan, pueden buscar por registro o por registro internacional. Registro es el número de marca que te dan. Si no lo tienen, ustedes le ponen aquí, búsqueda avanzada. ¿Sí? La más común es la fonética, es como suenan las cosas. ¿Sí? A ver, aquí veo. Ahí está. A ver, díganme una palabra. ¿Cuál les gusta? Es una marca, la que quieran. Open. ¿Cuál? Open, bravo. Open. Oh, ay, güey. Open. ¿Quieres que la busquemos en algo específico? Pues debe ser. Pues sí, se busca porque es un. Vamos a ponerle, ¿qué te gusta? Vamos a ponerle 42, por poner un algo, ¿no? Tarda como 4 días, no sé. A ver. Todas estas. ¿Cómo les va a aparecer? Les va a aparecer quién es el dueño de la marca, el expediente, el número de registro, cómo se llama la marca. Por eso decimos que una cosa es la empresa y otra es la marca. ¿Sale? Y la clase en la que está protegido. ¿Sale? Ahora quiero aclarar, esa aquí no me salió ninguna sin registro. Esta, por ejemplo. Esta, si se fijan, de Kyle Burns, que era Open Time, no tiene, o sea, tiene número de expediente, ya se fijaron, pero no tiene número de registro. Lo cual quiere decir o que no le otorgaron la marca o fue abandonada, o sea, no se concluyó. Pero por ejemplo, las de arriba, ¿sí? OPM, New Open, Open It, Open Up, Open House, Open, así, todas estas, Open Road, Open TV, Open Blog, Open More, Open Time, todas estas, ya están registradas por alguien. Inclusive en algunos te llega a salir de este lado. Mira esta, por ejemplo. Te sale el logo. Le picamos ahí en el expediente y nos va a decir. Este es mi número de expediente, mi número de registro, la fecha de presentación, fecha de concesión. Está vigente hasta el 2027. Es una marca y es una marca mixta. Y aquí está la imagen. ¿Vale? Entonces pueden ver todo el expediente. Con eso, mira, este es de Monterrey. Con eso, pues, y mira qué abarca. Abarca científicos y tecnológicos, diseño de investigación, análisis de investigación industrial y software. ¿Sale? Entonces, ustedes, ya sus clientes les pueden decir, oye, no registres eso. ¿Por qué? Porque hay como 70 que se llaman Open Algo. Bueno, está Open English, que estoy hablando ahorita, por ejemplo. Que esa debe estar seguramente no en esta, debe estar en servicios educativos. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes le van dando un parámetro de si existe o no existe precisamente con sus clientes ese tema. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, para regresar.
Ahora, ¿cómo se compone una marca? Ya vamos a acabar esto, que es lo aburrido. Una marca se puede componer por palabras y combinaciones de las palabras. ¿Vale? Imágenes, figuras, símbolos o dibujos. Letras, cifras o sus combinaciones. A David, ¿cómo es eso? Muy fácil. Yo quiero registrar la palabra, la marca Justice, pero en vez de S le quiero poner 5. Bueno, fíjate que las T las sustituye por 7. Ah, bueno, es una combinación de qué, pues de letras y cifras, ¿sí? O por ejemplo, marca con letras y cifras, está innocente. Sí, fácil, ¿ok? Formas tridimensionales, entre ellas envoltorios, envases y la forma del producto. Hay productos que tienen un envase único, Coca-Cola. Piensa en otro, ¿qué otro envase tiene? ¿Qué otra marca tiene algo así único? Bonito o feo, da igual, pero ubicas el envase, el Boeing. La botella de Orange Crush, que es así como toda arrugadita. El Boeing de cuadrito. O sea, hay muchas cosas que tienen un envase único, ¿vale? Sonidos, hay marcas auditivas. ¿Han oído la XW? La voz de América Latina. Este, de una marca auditiva. Lusacel, de una marca auditiva. Se llama marca auditiva, así se llama, y se denomina. Y ustedes la oyen y dicen, ¡ay, es el metal! Es más, las marcas auditivas son tan fuertes y tan potentes en la mente del individuo, que a mí el otro día me tocó que en la tele estaban pasando el Huapango de Moncayo, que es casi el segundo himno nacional mexicano, en un restaurante, y el de la mesa de junto dijo, mira, la canción de la cerveza Corona. Pues no tenía ni idea de quién era Moncayo ni que era un huapango, ¿no? Pero lo ubicaba con qué. Con ese. ¿Quieres un ejemplo más claro? Marlboro. Los siete magníficos, la famosa canción. Ni a lo mejor te ubican que son los siete magníficos. Pero tú la oyes y dices, ah, la de Marlboro. Y así, hay muchas. ¿Sale? Cualquier combinación de todos los anteriores es registrable. ¿Ok? ¿Vamos bien? Va. Diseño industrial. Básicamente el diseño industrial es lo ornamental, lo estético de un objeto. Esa es la definición, ¿sí? Ahora bien, va desde instrumentos técnicos a instrumentos médicos, relojes, joyas y otros artículos, electrodomésticos y eléctricos. Es decir, David, y es una de las más grandes demandas que hay actualmente. Sí. ¿Qué está en iPhone? Acá. Así es, así. No, bloqueado, bloqueado. Es que el importante no es eso, es andar. Bueno, este es pequeñito, pero imagínense el grande. Hay una demanda actualmente entre este y este. Bueno, no este, este es el 6, el que sigue, el 7. ¿Por qué? Por el diseño. Porque Samsung dice que Apple le robó su diseño. Sobre todo por el tema del botón y el lector de huella que lo tiene en el mismo lugar y demás. Pero luego Apple dice que Samsung le copió el tema del sistema este modular de cuadritos, que es para el acomodo, gracias, para el acomodo de las apps. Dice, ah, el momento, el sistema operativo me lo volaste a mí. ¿Han visto la película de la vida de, espérame, Bill Gates es el de Microsoft, el de Apple, Steve Jobs? En todas las versiones que yo he visto, es cuando se demandan entre los dos porque Jobs dice que Bill Gates le robó el sistema operativo. O sea que en realidad Windows nace de una idea original de quién, de Jobs, que sí luego lo perfeccionó. Ahora, ¿han visto la película de Facebook? Es lo mismo, ¿por qué demandan a Zuckerberg? Porque dicen los primeros cuates, los de la universidad. No, a ver, la idea te la di yo. El código fuente sí es tuyo, pero la idea es mía. Entonces realmente con el código fuente que sea, ese producto tiene que ser registrado como una autoría intelectual mía. ¿Ok? Va. Y entramos a un tema interesante, autorías. Y tiene que ver con el tema de qué, de deducciones.
todo lo que se inventa, se escribe o se registra tiene dos autores: el intelectual y el económico. ¿Ok? ¿Les gusta la música? ¿Sí? ¿Han oído hablar de un grupo? No es conocido, pero se llaman los Beatles. Sí, creo que sonaron durante algún ratito, ¿no? Bueno, el tema básicamente, ¿cuál es? El tema ahí básicamente es el siguiente. Las canciones de los Beatles siempre van a decir Lennon and McCartney, porque ese era el acuerdo entre ellos. Toda la vida van a decir Lennon and McCartney. Pero ¿quién se queda con el dinero? Ahorita es la sucesión de Michael Jackson. Porque los compró, o sea, sí, quien haya quedado como sucesor, ¿ok? La parte más interesante es que siempre en estos modelos, que hemos estado viendo diseños, marcas, patentes y demás, hay un beneficiario económico. ¿Quién puede tener la deducción fiscal de lo que vale la marca? ¿El dueño o el que la usa? ¿Dónde? ¿Quién tiene el beneficio económico? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay marcas que son mías, pero las licencio. Yo no la usé nunca. Es más, hay gente que vive de eso. Registra y registra y registra marcas. ¿Y qué hace? La licencia, la licencia, la licencia. Se la licencia a 20 personas, recibe 5,000 de cada uno y recibe 100,000 y no hizo nada. No es en serio, es como los dominios de internet. ¿Qué pasa? Pues de repente, el otro día yo quería comprar uno y no lo compré por una simple razón. Porque, o sea, yo cuando compro un dominio compro todos: el com.com, org.mx.com.mx.xyz, todos. Había uno que era el .com del que yo quería, que no estaba disponible. Y me metí, si saben que puedes ver quién es el dueño. Me metí y lo había comprado GoDaddy, una empresa que se dedica a vender páginas. Era el .com, y creo que los demás estaban libres, ¿no? Y dije, bueno, está bien, no lo compré por eso. Pero finalmente, un tema muy importante, ¿sí? ¿Cuál es? El que tú veas que hay empresas o personas que se la pasan comprando y registrando cosas para que cuando tú la quieras, te la vendan. Es más, de gobierno federal, ustedes van a encontrar varias páginas que no son .gov.mx. Son nada más .mx. ¿Por qué? Porque alguien les ganó el dominio. ¿Sí? Y no les puso .gov porque pues hay un trámite especial. Pero sí les compró el .com o les puso el .com.mx. Pues para evitar confusiones que hicieron, se fueron al punto de MX y listo. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? En materia de marcas, es una parte muy importante. En materia de marcas sí tenemos que ser nosotros muy cuidadosos con un tema para efectos fiscales. La marca sí tiene una forma única de evaluación. Hay un manual de evaluación emitido por la UPI y sí tiene una forma en la cual se evalúa. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa contra otras marcas. Es un estudio comparativo de un producto contra otro producto. Tú me dirías, David, ¿y si no tiene contra quién? Bueno, ahí es un método de autoevaluación. Sí. Ya diferente. ¿Se hace por qué? Se hace por segmentación potencial del mercado. ¿Ah? Ok. Ahora, materia de derecho de autor. Ya se hace mucho más rápido, ¿eh? Ya vamos a pasar a la parte bonita, que es la parte intangible. En la parte intangible electrónica, el órgano desconcentrado encargado de proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creatividad, ¿sí? Y mantener el acervo cultural de la nación, que es el interautor. A ver, básicamente, ¿qué es el derecho de autor? Contempla la protección de autores, artistas y creadores por creaciones literarias y artísticas. Un diseño puede ser registrado en el INAUTOR o puede ser registrado en el IPI, dependiendo el destino o fin que le estés dando. Si es para fines comerciales, es una marca y es en el IPI. Pero si es, por ejemplo, para fines de tipo artístico, es evidentemente una obra de arte y puede ser registrada en el INAUTOR. ¿Ok? Ahora, existen los derechos conexos. Y son los derechos similares o idénticos que existen precisamente entre este tipo de obras.
Imagínense, por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿sí? Los artistas, intérpretes y ejecutantes, el ejecutante es el que toca la canción, los grupos que cantan a los 15 años y las bodas, por ejemplo, los soprano son ejecutantes, la cumbia de 17 años pues, no es de ellos, pero la tocan todos, ¿no? Entonces ellos son los ejecutantes, ¿sí? Ellos tienen derecho sobre las interpretaciones o ejecuciones, pero también la tienen los productores de fonogramas, que son las casas disqueras. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha publicado alguna vez? No. Cuando tú llegas con la editorial, normalmente te ofrecen dos tipos de trato. Y dicen, a ver, te doy 20 mil pesos por tu obra y yo me hago pelotas. O sea, lo que es, ya están comprados todos tus derechos. Lo que salga es mío. Y si perdí, es mi rollo. La otra es que te dicen, no, te voy a pagar 3 pesos por cada libro que se venda. Ah, pues está bien. ¿Sí? ¿Qué sucede? Y aquí empezamos con activos electrónicos. ¿Realmente es importante la marca y el derecho de autor para un activo electrónico? Como podría ser un perfil. Sí. Te voy a explicar por qué. Me voy a poner yo como caso. Perdón, pero es que no me gusta tomar ya de ejemplo para esos casos a nadie más, porque son cuestiones personales las que publican en sus perfiles. Pero me voy a poner yo. Yo tengo dos Facebook. ¿Sí? Es más, no sé si aquí se pueda poner. O se pueda ver. Pero si le pico aquí, voy acá, le pongo David MLT Facebook. Enter. Okay. No. Si te fijas, yo no tengo foto de perfil. Yo tengo mi logotipo, que es una variación de este que tengo. ¿Sale? Por cierto, me acabo de fijar con un compañero de Jorge Abierto su Facebook. Ciertamente el Héctor. ¿Sí? Usó esta máquina y lo dejó de sesión abierta. Nunca hagan eso. Está casado y está en Cancún ahorita, de hecho. Le podemos poner, aquí divirtiéndonos con las gringas, una cosa así. Y en menos de 3 minutos va a estar divorciado. Bueno, ok. Si se fijan, yo tengo mi magotipo, no tengo foto. ¿A qué le doy yo valor? A la marca. Me vas a decir, David, yo les pregunto, a ver, alguien que fuera, ¿cómo decirlo? Profesionista, meramente. Alguien que fuera profesionista, lo pongo acá si quieres, ¿te parece? Sí, gracias. Alguien que fuera profesionista, ¿cuántos seguidores les gustaría que tuviera? ¿Mil, 2000? ¿Les parece un número razonable? Digo, no me he metido últimamente el mío, pero yo traigo. ¿6000 y 6000, 12000? Traigo 13000 personas que me siguen ahí. Y aquí tengo un grupo. En mi grupo me siguen 2000. Tengo casi 16000 que me siguen. Es una banda, ¿no? Para ser un humilde obrero del derecho, no digo ya lo que subes que 16000 no vean, si no tiene algo que ver. Ahora, si me regreso al perfil que yo tenía antes, ah, no es el personal. Este es el mío, mire, por ejemplo, en el mío, ¿qué fomento? Engorden, no tomen refresco. No, nada, esa fue una foto que me gustó en un museo, pero aquí sí salgo yo, ¿ya se fijaron? ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque de repente me llegaban invitaciones de gente que no tenía ni idea de quién era. Entonces dije, no, pues váyanse a la página, no al perfil personal. Pero si me voy yo al otro, pero yo la leí. Aquí está. Ah, no hay algo del doctor. En otra pestaña, ¿no? ¿Cuál otra pestaña? Hasta arriba. Ah.
Ah, gracias, eres un hombre. Si ustedes se fijan, además, hay un tema aquí importante. Los videos, del caso mío. Si me voy a videos. De este, nomás tengo 28 mil reproducciones. El último que subí. Yo creo que ya son como medio interesante, ¿no? Ya que alguien vea 28 mil veces lo que subiste, este tiene 12 mil y así. Entonces, el tema para mí interesante, ¿cuál es? Generar marca. ¿Por qué genero una marca? Esa es una estrategia fiscal. Piensen ustedes en diseñadores, contadores, abogados, médicos, arquitectos, cualquiera que se desempeñe por sí mismo y que vive de su nombre, ¿vale? Uno, regístralo como marca. ¿Es registrable? Claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponle que, lo va a decir un amigo, ponle letras bonitas. No, bueno, es que técnicamente sí tienes que tener, para registrarlo como marca, sí te van a pedir que tenga que. ¿Cómo se llama? Diseño. En el caso mío, podrán gustarles o no, porque finalmente es totalmente subjetivo el diseño a veces. Pero yo tengo una fuente. Y así tendrá que salir siempre, a menos que se cambie. Y tengo un imagotipo, ¿sí? Así como está, están registrados. Ahora hay un tema, y eso es un tip que yo nunca les dije, ¿va? En la solicitud de registro de marca, les va a pedir imágenes. Que apunten la imagen. Adjúntenle a blanco y negro. No la adjunten a color. Por ejemplo, la mía está adjuntada a blanco y negro, pero en realidad es azul. ¿Por qué? Porque si la adjuntas en color, solo te protege ese color. Si la presentas en blanco y negro, te protege todos los colores. Sí, ese es un truco que de repente mucha gente... Es que no es difícil hacer el registro, en realidad es un trámite. Pero cuando nadie te explica eso, dices, ¡ah, están usando mi logo en café! Yo lo registré en azul. No es el mismo, ¿por qué? Se lo registró en las huellas en la estación del café. Ahora, si sí se parece, no es el mismo, vaya ese proceso. En cambio, cuando lo registras en blanco y negro, se registra, se protege en toda la gama de colores. ¿Sale? ¿Qué sucede con el doctor? A ver, vamos a estrategia persona física. ¿Sí? Aquí en la oficina le decimos David y el doctor, porque será una persona. No estamos locos ni bipolares. Pero es para distinguir una cosa de otra. El doctor tiene un perfil que ahorita ya tiene seguidores, ¿estás de acuerdo? De hecho, hay dos empresas que me pagan a mí poquito, pero me pagan por ser influencer. Obviamente, influencer nerd, porque pues, anuncio leyes y cosas así. Bueno, digo, para yo ver linda, pues puedo anunciar lo que quisiera, ¿no? Bueno, menos alzar. Vamos a persiguiendo. Pero bueno, ¿el tema cuál es? El tema es que yo aquí, entre más seguidores tenga, que genero nombre y prestigio. ¿Ok? El prestigio que da ingresos. Porque si alguien valuara cuánto vale, olvídense el perfil de Facebook, cuánto vale la marca David Merino, se va a meter ahí y va a ver cuánta gente sigue a David Merino. ¿Y eso qué? Eso vale, implica un valor. ¿Vamos bien? Por eso los grupos de Facebook sí importan cuando tienen tu nombre o son tuyos o tú los administras. Tú eres el dueño. Que tú le digas a alguien, oye, el otro día me pasó con unos chavillos, unos millennials, yo tengo 40 años, chavillo para mí, eres como tú. Unos ingenieros. O sea, oiga, ya lo chequé yo en Facebook y lo sigue un chorro de gente. Entonces sí debe ser bueno, lo quiero contratar. Pero si yo y el que te sigan en Facebook, a lo mejor me encuero, por eso me siguen, no porque yo tenga capacidad. Pero fíjate cómo la gente así se deja de repente llevar por eso. Su percepción. Claro. Ahora, hay un tema, fíjate cómo se va a vincular. Yo tengo una sociedad civil. ¿Saben cómo se llama? La Bienvenida. O sea, yo te puedo facturar por mi sociedad civil, que es mi despacho. Se llama Doctor David Merino. ¿Por qué le pusimos así? Porque David Merino ya existía. Tuvimos que meterle como las iniciales. Ahora, ¿la marca está vinculada a la sociedad? Sí. Directamente. Por lo tanto, lo que vale esta marca, que incrementa el valor de la sociedad. Para efectos que financieros, puedo pedir que más apalancamientos y que preparen. ¿Puedo tener reducciones? Claro.
Ahorita vamos a entrar al tema de las deducciones con la marca. ¿Vamos bien? Por eso es importante consolidar la marca o tratar de consolidarla. Y además, déjenme decirles que el INPI en medios electrónicos ya acepta esto. El INPI, cuando tú está la titularidad de una marca, sí le manda y tú dices, yo la empecé a usar desde 2014. ¿En dónde? En Facebook. Pues le mando un oficio a Facebook, como autoridad y dice Facebook, de este perfil que se llama así, dime cuándo subieron este logotipo a esta foto. Pobre del cuate de Facebook que tiene que meterse al perfil y ver toda la historia hasta que le encuentran. Y le dice, efectivamente, esta imagen se subió aquí desde esa fecha. Y esa es tu primera fecha de uso de marca. Porque la ley de propiedad industrial te dice que para acreditarla es de cualquier forma que la hayas utilizado ante terceros para generar ingresos. ¿Por qué yo lo hice así? Porque yo podría decir, a ver señores, alguien me vio en Facebook, porque este perfil es público, es una página, es pública, de ahí me contactó y entonces emití la factura. Aquí está. ¿Me sirvió para generar ingresos? Sí. Si ya me percaté, ¿cómo hacemos toda la estrategia? Por eso yo siempre les digo, tengan, oye, ¿no quieres tener un perfil de Facebook personal? No lo tengas. Genérate una paginita. Ve subiendo cositas laborales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo lo que hago, bueno, aquí tengo mi grupo. Bueno, esto lo acaban de subir ahorita. Es que yo no manejo mi perfil. Tengo community manager. El personal sí, el laboral no. ¿Sí? Por ejemplo, este es un taller que tengo de certificación en materia de prevención de lavado de dinero. Bueno, no lo doy yo, lo da la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Yo soy miembro de la Academia. Entonces, aquí ya subieron esto. ¿Sale? Ahora, tenemos fotos, videos. Por ejemplo, yo que subo puras cosas profesionales, intangibles en la norma ISO 10668. ¿Sale? Segunda resolución de modificaciones a la miscelánea. Entonces aquí van a encontrar pura nota fiscal, patrimonial. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos así? Pues lo hacemos así para que la gente nos siga y nos ubique precisamente en estos temas. ¿Sale? Miren, los cursos, ahí son las puras cosas profesionales. Entonces, ustedes pueden empezar a trabajar más. ¿Ok? Entonces las redes sociales finalmente sí funcionan y sí venden. Si nos vamos, por ejemplo, entonces David, por eso estarías justificando la parte que dice las leyes, que tú controlas y te genera un ingreso, porque si tú no tienes la vinculación con el ingreso, entonces no puedes utilizarlo. No, ni siquiera utilizarlo, ¿verdad? Y no, ni siquiera lo puedes registrar de acuerdo a la norma. Así es. Aquí la cuestión es, yo tengo control del intangible, que es la marca, claro. Yo decido dónde la subo y dónde la pongo. Y tan tengo control que yo decido si quiero utilizarlo o no para algo, adicional. ¿Sí? ¿Me genera un ingreso económico? Claro, escucha. Así es. Es más, yo te diría, en el momento que yo promociono los cursos por Facebook, y si me llega gente por Facebook, es muy importante, automáticamente lo estoy utilizando. Mucha gente me decía, oye, las redes sociales en realidad no tiene que ver con intangibles, o claro que tiene que ver. O sea, es más, te lo pongo así, piensa en alguien súper famoso, pues, esta mujer está toda fea, Scarlett Johansson, ¿no está fea? ¿Cómo era? Es percepción, desde el contrario. Depende de quién te pregunte, si te pregunta tu esposa, está horrible, es más, a mí ni me gustan güeras, ¿no? Si estás como yo soltero, está guapa. Entonces, ¿el tema cuál es? Scarlett Johansson le pagan. Es más, yo sí sigo en Facebook y quiero aclarar, me parece una mujer guapa. No es muy mi tipo, pero me parece guapa. Esta Jimena Sánchez, la de Fox Sports. Pero es que además sí saca noticias deportivas, esa es la parte interesante. Ayer subió una foto donde está ella tomada de espaldas con una bolsa, no me acuerdo de qué marca era. Pero la bolsa se ve, lo que sale en la foto realmente así es la bolsa. Ay, ¿tú crees que se equivocó y le sacaron la foto así? ¡No! La empresa, ¿cómo puede ver a Coach o Burber, una de estas? Le ha de haber pagado un billete por subir esa foto. Así de sencillo. Ahora, si ella no tuviera el número de seguidores que tiene en la red,
¿le sería atractivo a esta empresa buscarla? No. Entonces ahí está el valor intangible que verdaderamente tiene que una red social. ¿Vamos bien? Ok. Si nos metemos nosotros, yo casi no tuiteo. Yo soy más facebookero. Pero por ejemplo, aquí está mi perfil. Tengo 6, no. Ay, no tengo seguidores, pero. Arriba estaba. ¿Dónde? Acá. Bueno, exactamente aquí, ¿no? ¿Dónde se ve? ¿Tengo cuenta o no tengo cuenta? Le voy a dar a refrescar para que se vea el número de likes. 2191. No son muchos. A lo mejor yo tengo que perfeccionar el que me siga más gente ahí. Pero si ustedes se fijan, finalmente la parte importante, ¿cuál es? Si le sumas todos los de redes sociales, que podrían ser 15.000 de uno más 2.000 del otro, pues ya llevo 17.000. Ahí la llevo. Entonces, ¿eso qué va generando? Presencia de marca, también se llama. Recuerden que la marca, mucha gente me dice, a ver, tú tienes que invertirle a posicionar la marca. No. Tienes que invertirle a recordar, que se recuerde y permanezca tu marca. De hecho, si no, Coca-Cola tendría años que no invertir un centavo en marketing. Así de sencillo. ¿Sí? Me gusta mucho el marketing, no sé si se da cuenta, pero es algo que me gusta mucho. Ahora, ¿qué sucede? Ese recordatorio de marca se puede hacer de muchísimas formas. En el caso de los servicios profesionistas independientes, ¿cómo lo podemos hacer? Publicando cuestiones técnicas. ¿Cuándo se acabas teniendo? Seguidores. No quiero tampoco decir que lleguen con un buen amigo, que a lo mejor nos está viendo y le mando saludos a mi amigo Osvaldo. Mi amigo Osvaldo es una grosería. Por ejemplo, si yo me meto a la página de mi amigo Osvaldo, Osvaldo tiene pocos, 872.000 seguidores. Háganme los de abajo, porque si ¿sí saben que no son los mismos los de arriba que los de abajo? ¿O no sabían? Hay personas que son tus, hay personas que les gusta tu página y hay personas que solo te siguen. O sea, estos números nunca van a ser iguales. ¿Sale? En realidad se suma uno y se suma el otro. ¿Para efecto de qué? De la evaluación. ¿Sale? Entonces, técnicamente, si suman los dos, pues los sigo 1.600. Casi nadie los sigue, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte interesante de ser un rockstar, por lo menos. ¿Sale? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a irnos posicionando en materia de redes sociales? Yo el otro día me decía un amigo que por qué no daba yo un curso de redes sociales. Pero yo no estoy en uso de redes sociales, no puedo explicar los errores fiscales de las redes sociales. Me dice, pero es que ese curso vendería. O sea, al final del día, tú dices, te voy a explicar los beneficios fiscales y patrimoniales del uso de las redes sociales. Un chorro de gente lo vería. A lo mejor. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Muy sencillo. Todo esto salió por esta lámina. Porque esta lámina sí me dice claramente, ¿sí?, que las obras amparadas son novelas, poemas, obras de teatro, documentos, periódicos, publicidades, programas, bases de datos, películas, composiciones, dibujos, fotografías y demás. ¿Sale? Y mucho de lo que nosotros subimos finalmente a esas redes tiene que ver con esto. Simplemente vean aquí dibujos y fotografías, son un montón. Hay gente, yo tengo amigos compositores, digo no famosos, pero componen, que de repente suben sus composiciones musicales también a Facebook y las empiezan a compartir. Está muy bien. ¿Sale? Ok, ahora. E-commerce, ¿vamos bien? Antes, señor. Todas estas fotografías, obra, en el caso, un libro pues, se registra para que no tengas en este caso tú los derechos. Pero, por ejemplo, en este caso, las fotografías mencionadas por el hecho de que seas un reconocido
ya tienes el derecho, porque tú afirmas que tú las tomas y las fotografías. No es necesario registrar todo ese tipo de... Hay una forma de registro de material, desde luego. Hay un principio que se llama principio de buena fe, que es en materia de propiedad industrial intelectual. La autoridad presume que el que solicita el registro o dice que es de él, verdaderamente es de él, a menos que un tercero alegue algo que se llama mejor derecho. Ese es el término técnico. Y el mejor derecho, pues se tiene que demostrar. Ahí entran varios temas. Por ejemplo, principio de anterioridad de marca. ¿Qué es eso? La anterioridad de marca es que tú la registraste primero. A lo mejor en otro país, no en México, pero ya estaba registrada, ¿sí? La otra, esa es anterioridad de marca. Ya existe una marca registrada antes, ¿sí? En otro país. Pero no está en otro país, porque en México se supone que buscan el registro. Segundo, uso. Primer uso o anterior uso, ¿sí? Hubo un caso famosísimo también, el del churro maíz. La viejita que le ganó a Sabritas, porque ella vendía churro maíz desde épocas inmemoriales. Y tuvo como demostrar que son fulano hacía las bolsitas, que las vendía y todo eso. ¿Sale? También que puedes demostrar similitud, ¿sí? O igualdad. Es igualdad o similitud en grado de confusión. La gente se puede confundir. Oye, no se escriben igual, no, pero suenan igual. Como Bicola y Recola. Como Bicola y Recola. Sí, que va a ser el mismo producto técnicamente, o sea, está en alguna categoría. Tienes otra, que por ejemplo es. Esa es la anterior marca, anterior uso, la similitud o igualdad. Ha habido casos, muy pocos, pero ha habido casos en los que te autorizan registrar algo no registrable. Por ejemplo, México no lo puedes registrar. Agua, si tú registras agua, estás tronando todas las que venden agua, ¿no? Entonces, a veces se les ha pelado, y sí, de repente se les ha ido, pero hay cosas que son genéricas, no son registrables. ¿Sí? Si tú le quieres poner agua purificada, no puedes. O sea, son genéricos. En algunas ocasiones, entonces tú tienes que demostrar como interesado que es un genérico y pides la nulidad de marca. La otra se llama, precisamente, nulidad de registro. ¿Sí? ¿Por qué? Por estos temas, ese sí es un procedimiento contencioso. Y la otra es la caducidad. Puedes alegar caducidad de marca. O sea, sí tenía alguien el registro, pero no lo utilizó durante el periodo que tenía que hacerlo. Entonces automáticamente el registro se vuelve público, queda disponible por el simple uso del tiempo, el transcurso del tiempo. ¿Estamos bien? Ok, ¿les parece si salimos a un receso? Y regresamos, vamos a entrar ya a temas de e-commerce, apps y software. ¿Sí? Ok, son 6 y 10. 6 y 10, después son 6 y 20, para el viernes tan tarde. Sale, gracias. Para las personas que nos están viendo en línea, regresamos en 10 minutos. Muchas gracias.
Agradecemos a todos ustedes que nos sigan acompañando. Vamos a continuar con esta segunda parte de nuestros modelos. Pero ponga el micrófono, lo pueden y lleven la prueba. Pero mientras tanto, si me permiten, para las personas que nos acompañan aquí de manera presencial, pueden encontrar en sus folders una evaluación, la cual esperamos que a la salida nos hagan favor de entregar. De igual manera, vienen dos de los siguientes cursos que vamos a tener: es el de pruebas periciales y un taller de seguridad y delitos. Para eso les interesa. No sé si gustan probar. A ver, ¿se lleva el micrófono? Bien. Perfecto. Okay. Nos dejamos al doctor. Gracias. Gracias. Bien, continuamos. ¿Qué más nos falta? Tanto. ¿Cómo van? ¿Va bien? ¿Han aprendido algo que no sabían? Básicamente esa es la idea. Yo siempre les digo, pero hay una cosa que yo salí de un curso al que fui, con eso valió la pena. Viene una parte interesante, comercio electrónico. Y aquí me voy a permitir auxiliarme de algunas presentaciones que no son mías. Son públicas, están en internet, ustedes las pueden bajar. Yo siempre digo que conocimiento que no se comparte, conocimiento que no se comparte. Hay una asociación, un día que quieran estadísticas, la Asociación Mexicana del Internet, ¿la conocen? ¿Dónde? Asociación Mexicana del Internet. Amipsia. La cabeza de la que les quiero enseñar desde el portal original. Ustedes se meten a la Amipsia, van a encontrar un portal interesante que tiene además varios temas que tienen que ver con temas digitales. Esas sirenas son de los males, son de los malos. Son de las que sí son, si algo pasó. El despacho mío, digo, además de llevar patrimonial y fiscal, que es como por lo que nos conocen hace años, tenemos una venta de derecho tecnológico, somos abogados en materia tecnológica, y nos apoyamos mucho de estos temas. Estamos hablando ahorita de temas de marketing, ¿están de acuerdo? Bueno, les quiero enseñar algo primero. Internet, ¿sí? Ustedes saben, ¿cuánto tiempo pasa en internet un usuario? ¿Cuánto se imaginan al día? En horas. En horas, no, pues en días está cañón. Pero sí, en horas. 10 horas. 12 horas. ¿8? Se refiere al tiempo efectivamente conectado. O sea, no que te quedaste conectado y dejaste el celular, sino que estás interactuando, exacto. Unas 4. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo perdemos del día haciendo cosas, ¿les parece? Ok. Se hicieron 1626 entrevistas y un error muestral del 2.4%, ¿ok? Y aquí están los números. Si ustedes se fijan, del 2006, a mí el otro día me decía un amigo, David, ¿por qué dejaste de llevar asuntos de otros temas que te iba muy bien? Que no sabes que te va mejor ahora. Porque me especializa en un tema que casi nadie lo hace, que es este. Somos muy poquitos, inclusive los que tenemos algunas certificaciones bien especializadas para llevar peritajes o cosas de estas. Fíjense cuántos usuarios se vieron en 2007, en millones, 20 millones en el 2006. Actualmente tenemos 70 millones de personas conectadas en 2016. Creció exponencialmente del 2014 al 15, 18%, y aquí creció un 6% todavía. Es decir, 70 millones de personas utilizan internet. ¿Vamos bien? Ok, ahora. Fíjense a qué edad se empiezan a conectar, ¿eh? 6 años. El perfil del internauta es muy interesante. ¿Por qué? Porque representa a quién le puedo vender yo mis cosas. ¿Ya lo conocen ustedes? Básicamente es parejo. ¿Sí? El nivel socioeconómico es el medio alto y el medio bajo, los que más se meten, o más pertenecen a esta gama de internautas. La edad principal es de los 12 a los 17 años. ¿Sí?
y después tengo de los 18 a los 34. Por ejemplo, a David, ¿qué le interesa? Le interesa esto, le interesa esto, que es el que yo le vendo, medio alto y alto. ¿Sí? Me interesa esto. ¿Sí? Y me interesa pues, también saber de qué zona. Centro-sur, por ejemplo, que sea la cuarta parte. A lo mejor ahí debería yo enfocar mi mercado. Piénsenlo ustedes de acuerdo a lo que venden y lo que hacen. Centro-sur, ¿qué es? Ciudad de México, Estado de México y Morelos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Digo, no vamos a ver todas, ¿eh? Pero ¿por qué hay barreras de acceso? ¿Sí? Por el costo, porque no sabía cómo utilizarlo, la red es muy lenta. ¿Cuándo te conectas? Ah, pues si yo quiero vender algo, tengo que entender en qué momento es el mejor momento. ¿Para qué? Para subir las cosas. El 81% se conecta de 6 a 9 de la mañana. El 84% terminando el día. Pero la gran mayoría donde se conecta, de las 2 a las 4 de la tarde. ¿Sale? Y la mitad está conectado todo el santo día. ¿Ok? Tiempo promedio. De las 24 horas, en internet estás 8 horas con un minuto al día. ¿Sale? Radio sin internet, 2 horas y 50 minutos. TV sin internet, 3 horas. Esto representa un incremento de 47 minutos más que en el 2016. Ahora entienden por qué las agencias online es el mejor. Ese es el porqué, yo siempre he insistido. Que necesitamos tener una agencia de marketing que venda y que haga cosas. Ellas necesitamos. ¿Sí? ¿Cómo me conecto? Casi todos tienen una Wi-Fi contratada. ¿Sí? O plan de datos. Si se fijan, se conectan todo el santo día porque es una de las dos. ¿En dónde me conecto? ¿En el hogar o en cualquier lugar? Y el trabajo. ¿Ok? Bueno, esto ya es diferente. O sea, ¿cómo me con dispositivos? Esto es otra cosa. ¿Qué actividad uso? Señores, el que sepa manejar redes sociales bien para efectos de marketing, está del otro lado. 83% accede a redes sociales. Allí es donde tengo que vender. ¿Sí? ¿Por qué? Lo demás son mails, chats, busco información, veo contenido relevante, mapas, películas. Y aquí es por los Uber 757, se los aseguro. Porque están todo el día conectados al güey. ¿Sí? Cursos en línea 38, por ejemplo, miren. Pero fíjense, redes sociales. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso, ¿qué es lo que les digo en este curso? Un gran intangible, ¿cómo se llama? Redes sociales. Mucho me ha dicho David, pero la red no es tuya. No, pero el perfil sí. Y mientras yo sea usuario de la red, tengo el perfil. Y mientras yo tenga el perfil, genera ingresos. Genera seguidores y genera ¿qué? Un valor. ¿Ya hasta qué? Ahora, ¿yo puedo hacer deducible lo del perfil? No. Ese lo puede hacer Facebook o Twitter. Pero yo sí puedo hacer deducible que el beneficio económico que me represente el uso del perfil. ¿Ok? Sale. Ahora, actividades online contra presenciales, que esto es bien interesante. ¿Cambiaron hábitos a causa del internet? Yo diría que sí. A mí sí me cambiaron mis hábitos. Yo estoy aquí. Ahora, temas online contra presencial. A ver, vámonos por ejemplo a lo que a mí me interesa, lo que estamos aquí. Formación, ¿sale? Y fíjense la parte interesante, ¿eh? Completamente de acuerdo, están 25%, 19% no opinan ni bien ni mal, ¿sí? Y si se fijan, 44% toman básico. Es decir, 25% tomas en línea, 19% tradicional, 44% ambas. Si tú sumas este más este, estás hablando que al 69% de la población no le incomoda un curso en línea. ¿Sale? Fíjense en la parte interesante, que es la parte productiva, ¿ok? O sea, estás hablando que casi 70% de los que se capacitan en este país
no tienen problema en que sea capacitación online. 7 de cada 10. Casi llegan a lo que le llamamos nosotros el mercado Whiskas. ¿Recuerdan que será 8 de cada 10? Entonces sí. Ok. Esta parte me la brinco, que es electoral, de acerca. Ese es el publicidad. A ver, les interesa la publicidad, ¿no? Porque genera qué? Ingresos. Y los ingresos son acumulables, claro. David, lo que tú recibes de ingreso, por ejemplo, por esto que decíamos que publicas fotos o subes cosas a tu perfil, precisamente es acumulable, claro. ¿Y cómo facturas? ¿Ingreso por publicidad online? No, ingreso por publicidad. ¿Es un incremento patrimonial? Sí. ¿Se tiene que ser ingreso acumulable? Claro. David, ¿tengo deducciones? Sí, ¿es personales? Oye, soy una figura pública. Tengo un perfil que lo siguen, vamos a pensar caso mío, que no son muchos, pero 15,000 personas. Tengo que andar bien vestido, olvídense la marca, con zapatitos boleados, saco y demás. Pues sí, ¿no necesito qué? ¿Puedo hacer deducible qué? Mi ropa. Oye, ¿necesito un smartphone? ¿Para qué? ¿Para hablar por teléfono? No, para administrar mis redes. ¿Es deducible entonces el smartphone? Sí. ¿Y en una empresa? ¿En una empresa? ¿El perfil sea de una empresa? Ahí puedes hacer deducible ciertos gastos. Por ejemplo, el tener contratado un community manager. Ahí se vuelve estrictamente, que se sabe el community manager. Por ejemplo, si tú inviertes en publicidad, lo que gastas en AdWords, por ejemplo, en Google AdWords, es deducible. El tema de una agencia, los señores diseñadores no nos dejan mentir. Si tú quieres pautar en redes sociales, no te deja subir toda la información si tiene mucho texto. Necesitas un diseñador que te vaya cambiando. ¿Sí me explico? Ese tipo de gastos son totalmente deducibles. Son gastos inherentes a la publicidad digital, que es diferente. ¿Sí? Ahora, fíjense la parte interesante. Un tercio, o sea, de 70 millones, un tercio interactúa con la publicidad. O sea, no la ve. Interactúa, o sea, sí le pica, ¿ok? Ahora, ahí, lo voy a hacer con la mano, porque aquí no se brinca mucho. Fíjense que, o sea, ¿qué productos son de su interés? Casi todos son turismo y ropa, son como los más buscados, ¿sí? Después, contenido de interés, por ejemplo, nosotros, ¿qué vendemos? Cursos. A ese quiere decir que de los que le interesa lo fiscal, casi la mitad si ve la publicidad que se sube. La parte interesante no es cuánto los ven, sino realmente cuántos deciden comprarlo. ¿Sí? De ahí afuera, pues van a ver música, películas, bebidas, comida y así hasta los taxis, ¿no? Aquí el 10%, bebés, productos financieros menos, ¿vale? Ahí está toda la estadística. Ahora, 49% de lo que se vende en México es derivado de la publicidad en línea. Ustedes díganme si realmente las redes electrónicas, las redes sociales y lo que se hace a través del internet no se convierte entonces en algo muy valioso de estudiar, que representa mucho dinero y es algo que no estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Las redes sociales más utilizadas, pues Facebook es el 95, WhatsApp es el 93, YouTube 72, Twitter 66, Instagram 59, Google Más o Google Plus 58, LinkedIn 56, Pinterest 45, Waze 36, esta te la debo porque no sé cuál es de mi trabajo. Snapchat. ¿Haces Snapchat? Ok. Es que yo no hago caras de perrito. No lo sé. Pero por ejemplo, pensemos en negocios. Porque el Snapchat es más como para teenagers, ¿no? De aquí para arriba, todos pasan del 50%. Salvo Waze. Pero de aquí para arriba todos. Ahora, ¿dónde debemos de vender si yo quiero vender algo específicamente? En Facebook. ¿O puedo hacer una red de WhatsApp? ¿Ok? Vayan pensando, porque finalmente eso vale. Yo quiero aclarar. Yo no he podido todavía decir, tengo una red de WhatsApp, es un intangible. No, a mi juicio el WhatsApp no. Porque no cumple con ciertas características. Para mi gusto no es una plataforma de red social. Es una mensajería instantánea, que es distinto, porque solamente la puede ver el que tiene tu número. ¿Y más de qué? Sí. Ahora, Facebook es público. Digo, tú puedes tener tu perfil privado, pero por default, cuando lo abres, es público. ¿Sale? Algo vas a decir.
No digo que Waze no ha avanzado ahorita mucho porque apenas está en desarrollo la plataforma en México. Sí. Pero muchas gasolineras ya están metiendo publicidad por Waze hacia taxistas. Sí, no. Ok. Sí, ahorita está destinado a cierto mercado, ¿no? Ok. Ahora, el promedio de redes sociales, ¿sí? Es el 5% de cada una. Yo les puedo decir, por ejemplo, que las que yo uso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si contamos el país. Yo estoy en ese porcentaje. Entonces, fíjense esto cómo nos va dando parámetros de si yo quiero tener deducciones con intangibles, en dónde debo tener el gasto y dónde debo tener qué, la inversión. ¿Les fijaron? Yo les pregunto, si Hacienda preguntara, oye, tú te gastaste, como dice la empresa, ¿no? Tú te gastaste 1,000,000, tienes deducciones por 1,000,000 por temas relativos a gasto en redes sociales y publicidad. ¿Está bien? Yo te podría decir, 95% de ese gasto se lo debo a Facebook. Pero puedes ir desglosando. ¿Por qué? Porque ahí vendo, ahí promuevo y ahí comercializo mis productos. Así de sencillo, ¿sale? El promedio, ya se los dije, 8 horas, 1 minuto, ¿sí? El tiempo promedio, diario conectado. De esas 8 horas, 1 minuto, 3 horas, son redes sociales. Es un montón de tiempo. ¿Sale? Aquí están cómo te conectas por red social, ¿sí? Y las conclusiones, ¿sale? Pero eso cuando ya los vimos. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque finalmente esos son valores, y cuando nosotros decimos que algo tiene un valor fiscalmente, que tenemos que tener los datos. ¿Quién hace esto? Infotec. Además de la cámara, lo hace Infotec. ¿Saben qué hace Infotec? ¿Nunca he oído hablar de Infotec? ¿No? Bueno, Infotec es una maravilla, porque en caso de juicio con la autoridad, aquí el abogado no lo va a dejar mentir, yo tengo que tener fuentes confiables de la información. Una fuente confiable, ¿quién es? El gobierno, ¿están de acuerdo? ¿O no? Sí. Pues sí. Estos datos que yo les acabo de dar, ¿salieron de dónde? Salieron de Infotec. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Infotec es quién? Sí. Por lo tanto, yo le puedo decir, estos datos y estos porcentajes que me estoy aplicando, ¿los dio el gobierno? Sí. A ver qué Hacienda me diga que no. El SAT les voy a decir por qué no me puede decir que no. Porque en el consejo directivo de CONACYT, una de las sillas es la Secretaría de Hacienda. ¿Me expliqué? Entonces estoy usando información pública del gobierno federal. ¿Vamos bien? Ok. Cuando yo me meto precisamente aquí a la asociación de internet, y es por lo que la lámina que sigue de la presentación, yo voy a encontrar que tengo también elementos de marketing digital. Estos elementos de marketing digital es lo que voy a poder deducir o utilizar para hacer que generar mis ingresos o tener mis deducciones. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué puedo yo utilizar? Porque no puedo utilizar cualquier cosa. ¿Sí? Para efectos fiscales, para efectos de marketing, puedo usar lo que yo quiera. ¿Sale? Puedo vestir de pandas, puercos, y finalmente vale. En estricta teoría, los elementos del marketing digital, ¿sí? Tenemos un nombre, hay un chorro de texto, ¿qué es eso? Ahí está. ¿Sí? Quien quiera aprender marketing digital, le recomiendo que lea este. ¿Lo han leído? Está muy bueno, de verdad está sensacional el estudio. Y te dice, a ver, ¿cómo haces una estrategia de marketing digital? Ah, es que nosotros tenemos marketing interactivo y marketing digital, que no es lo mismo. ¿Por qué? El marketing digital es simplemente, ¿saben la diferencia entre una página web y un portal web? La página es estática, no se mueve, no le puedes picar en ningún lado, a lo más le picas y despliega información, nada más. Un portal se actualiza constantemente. Les voy a poner un ejemplo claro, piensen en un periódico, el Universal, el Mejor, el Financiero, el que quieran. Eso se van actualizando y actualizando y actualizando conforme pasan cosas, conforme hay noticias. Ese es un portal. Si ustedes se meten, a lo mejor al que quieran, es más, Domino's Pizza.
es una página. ¿Por qué? Porque solo cargaron el menú una vez y mientras no cambien el menú o las sucursales o algo, ahí sigue igual. David, pero es interactiva. Ah, es que hay páginas interactivas y páginas que no, hay páginas informativas. Si tú le puedes explicar, por ejemplo, la nuestra, si ustedes escribieron por internet, le picas en el link del curso, te abre un menú, ahí pones tu contraseña. O sea, es interactiva, pero sigue siendo página, no es un portal, ¿ok? Entonces, una cosa es que sea interactivo y otra es el marketing digital. Ay, perdón, error, ahí. Por desgracia, esto que ustedes están viendo aquí, que es un libro, o sea, miren, o sea, no tiene láminas, ¿sale? Pero no vamos a leer el libro. Pero lo que quiero que vean es que comprendan qué se entiende por marketing digital. El marketing digital como tal contempla que te vean. Pues ¿qué necesito yo para que me vean? A ver, uno, fíjense así. Gasto estrictamente indispensable. ¿Qué es? Pues todo aquel que yo realizo para lograr mi objeto social. ¿Mi objeto social cuál es? Generar ingresos. ¿Ok? Sale. ¿Qué es un gasto estructural? El gasto estructural también se requiere ¿para qué? ¿Para qué? Son estrictamente necesarios para que puedas generar ingresos. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Pues todo lo que yo necesite hacer para ganar o generar ingreso es deducible. Todo lo que yo invierto entonces en página web es deducible. Sí. En blogs también. Me vas a decir, David, pero la página web la mandas a hacer, te da una factura a la empresa y ya. No nada más es eso. La página web se compone a su vez de elementos intangibles. La página web trae una marca. La página web trae un aviso comercial. La página web puede tener inclusive links que te llevan a otros lados. Puede tener una actualización y mantenimiento. Es decir, en intangibles tenemos nosotros además una serie de costos. Yo conozco gente que ya hace una página web por 3,000 pesos, yo no sé, que cobran 50,000 pesos. Eso con los arquitectos. Puedes agarrar a un arquitecto que sea novato y que cobre poquito, o puedes agarrar a, no sé, un sordo, el arquitecto sordo, ¿no? Los famosos, desde el piso Antara y todo eso, y te va a cobrar lo que quieras. Soto Madaleno, ajá. Entonces, ¿qué pasa? La página web es un costo y es un costo importante. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos a veces con las deducciones? Hacienda te dice, tienes una deducción muy grande. ¿Dónde está la materialización? ¿No nos alegra eso la Secretaría de Hacienda? ¿Sí? Bueno, ¿qué le dices? Agarra tu compu, teclea, y ahí está mi página. Te cobraron 200,000 pesos por una página. Bueno, güey, pues son muy buenos, son famosos. ¿Está la página, sí o no? Sí. ¿Está efectivamente pagado, cobrado y erogado? Sí. ¿Pagué? Sí. ¿Pagué con cheque, transposa? ¿Todo bien? Sí. Es deducible. Punto. ¿Ok? Blogs. ¿Participar en blogs es bueno? Claro. ¿Eso cuesta? Normalmente no. Normalmente es gratuito. Sí, ahí no tendríamos realmente un tema de deducción. El display de advertising, sí. ¿Por qué? Desplegar de publicidad cuesta. Si tú quieres que salga cuando googleen tu nombre, cuesta. Para que Facebook de repente salga ahí el curso, cuesta. Eso es deducible. ¿Ok? Y es deducible en la asesoría, para que me digan cómo hacerlo. O, bueno, y en lo que le metes propiamente tú de dinero. El Search Engine Marketing, ¿sí?, que se divide en Optimization y Resizing, también es deducible. El Search Engine básicamente son los motores de búsqueda. El de arriba, el Display Advertising, es genérico. Este ya son los motores de búsqueda. Cuando le pongan cursos de impuestos, tú salgas hasta arriba. Eso cuesta y es deducible. ¿Ok? Ya, se pone ese nuevo con este. Ahora, ¿cómo llego a los clientes? Ok. Email marketing. Email marketing lo vamos a ligar con otro intangible que yo les di ahorita, que se llama lista de clientes. Las bases de datos son valiosísimas. ¿Ok? Las bases de datos son invaluables para muchas de las empresas. Para las capacitadoras, por ejemplo, es lo más importante que tenemos. ¿Sale? Ahora, eso vale. Tu lista de contactos vale y se puede evaluar. Que tú digas, oye, tengo 6, 7, 8 mil, 10 mil contactos reales, son deducibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es email marketing. Planeación de medios. Por ejemplo, yo,
¿qué puedo hacer? Con la agencia de publicidad yo le puedo mandar un email a mis 7000 contactos más o menos, que son los que tengo ahorita, y decirle, oye, tengo un paquete de diseño publicitario, ¿para quién? Para profesionistas del sector fiscal financiero. Y te incluye ta, 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 ta. Bueno, eso vale, claro, porque así estoy jalando, ¿qué? Clientes, ¿sí? Planeación de medios, el media planning, que le llaman, ¿sí? Las herramientas de medición también son muy importantes para ver el ROI, el retorno de inversión. Por cada peso que yo gasto, ¿cuánto recupero o cuánto gano? Que sería lo ideal, ¿sí? Las campañas y el marketing móvil. Entonces, todo esto me sirve ¿para qué? Para llegar a los clientes. ¿Cómo ser parte? Ah, bueno, es que tenemos herramientas en la social media, estrategias en la social media, ¿sí? El content marketing, porque una cosa es anunciarte y otra es que lo que subes funcione. ¿Sí? Esa es una parte importante. Y el tiempo real en relaciones públicas. ¿Qué es eso? Pues tú pides informes y te están contestando en el momento. ¿Sí? Bueno, esto es una hora muy inhábil, ¿no? Y te mandan información y toda esta parte. Entonces, fíjense cómo todo esto, son 146 hojas, o sea, no está leve, pero está muy bueno el texto. ¿Me da un parámetro de qué? Me da un parámetro de qué debo hacer reducible. ¿Por qué les estoy contando yo de este tema? Por una razón. Todo esto del marketing, ¿qué es lo que busca? Vender. ¿Ok? Esa venta se hace ahora en medios electrónicos. ¿Sí? Esos medios electrónicos aquí voy a encontrar estudios, aquí en la parte de arriba. Estudios. Ay, Dios, está bien sensible esto. Aquí. Ahí. ¿Sale? Comercio electrónico, que es la que nos interesa. El último que hay, pues, es el del año pasado, ¿vale? ¿Cuánto dinero se imaginan ustedes que se mueve en comercio electrónico? Y es algo que tampoco muchas personas no han identificado como un área de oportunidad o de negocio, por ejemplo, en materia de consultoría, en materia de desarrollo de plataformas de comercio electrónico, en materias más, yo se los diría así, en materia de diseño de estrategias. Para que se den una idea del valor de esta cosa, lo que se mueve son 257,000 millones de pesos. No 257 millones, 257,000 millones de pesos se mueven en México nada más, ¿sí? En el 15, es el último estudio que hay, que es el del 16, no ha salido el otro, ¿sale? Pero imagínense cuánto dinero se mueve. ¿Qué les gustaría manejar a ustedes? ¿El 1% de estos 257 mil millones? Con eso tenemos para darle trabajo a toda una empresa, ¿sale? Ahora, esto no es tan importante para esta sesión, o sea, que es de dónde compro, ¿sale? O sea, ¿de qué dispositivo me conecto? Ahí está. ¿Qué compro? Ah, pues compro compras en materia de compras internacionales, le compro a Estados Unidos. ¿Sale? El año pasado era el 61, ahora fue el 64, luego Asia. ¿Sale? ¿Por qué compras en tiendas internacionales? Estamos hablando de internacionales aquí, porque el precio es mejor. O quería algo exclusivo.
que no estaba precisamente en México, o la marca o producto no lo venden en México. ¿Sale? Estas son las fechas en las que más se venden cosas, que es obvio, Navidad, la Hot Sale, el Buen Fin, Día de las Madres, San Valentín, regreso a clases, el viernes y Halloween. ¿Sale? Son las fechas más comunes. Y esta es la parte que me interesaba a mí que vieron. Gasto digital. ¿Cuánto gasta promedio una persona al trimestre? ¿Sí? Sin contar viajes. Actualmente gasta 6,535 pesos al trimestre, lo cual representa como 2,150 pesos al mes, sin incluir viajes. ¿Sí? Pero eso es por todos los usuarios de internet. O sea, vean el tamaño del valor de esto, del mercado. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. En viajes se gastan 8,430 pesos. Los que compran viajes. ¿Ok? Ahora, ese es el gasto promedio, ¿eh? ¿Cómo pagan? Pagan con PayPal, muchísimos. ¿Sí? Tarjeta de débito, otros. Ya de ahí, crédito, y de ahí para abajo, pues ya son muchísimo menos. ¿Sí? ¿Por qué no pagas con tarjeta de crédito? Ah, pues temas de seguridad, por eso prefieren PayPal. Sin embargo, PayPal muchas veces se vincula a una tarjeta. Pero también está como interesante el asunto, ¿no? Y la experiencia, ¿vale? ¿Estás satisfecho? Aquí contestan sí o no. ¿Sí? ¿Podrías comprar con minoristas? Sí, si tiene métodos seguros de pago, envío gratis, política de devolución, entrega al día siguiente, política de privacidad explícita, meses sin intereses, servicio al cliente vía telefónica, servicio al cliente vía chat en vivo. Fíjense cómo todo sale, pasa de 50. Un minorista no tiene esto junto al mismo tiempo, por eso es minorista. Si tuviera todo eso, sería Walmart. Somos Walmart. O sea, ni siquiera. Entonces, fíjense cómo nos volvemos exigentes. ¿Ya viste todo lo que quieren? Entonces, cumplamos con todo esto. Dices, no, bueno, pues soy eBay, ¿no? Entonces, sí hay que ver realmente qué es lo que están pidiendo. ¿Tienes intención de comprar en los próximos 3 meses algo? Sí, 86%. Esta estadística, bueno, lo demás ya son experiencias de compra. Esta estadística yo la uso cuando llego con mis clientes y les digo, oye, ¿tienes tienda online? No, no la necesito. Bueno, sí la necesitas. Uno, porque es lo del futuro. Dos, es un intangible que a mí me permite que, como empresa, tener deducciones muy importantes y significativas. No sé si también qué deducción importante y significativa puedes tener. Necesitas una computadora. Ah, sí. ¿Pero qué es? ¿La venta se hace sola o qué? Toda la parte de asesoría tecnológica, la parte de asesoría online, la parte del EPR, el código fuente, el programa, la programación, el diseño, ¿todo eso no es deducible? Sí, ok. Yo les pregunto, ¿yo puedo hacer deducible el costo de las cosas? Sí. Lo tengo que demostrar, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo hacer deducible, suponiendo que yo tenga mi área de ingeniería? Pensando en una empresa grande, ¿cuánto me costó eso? Con horas trabajo, ¿vale? Y en ocasión que pagaban. Pero la gran mayoría de las empresas de México son pymes. Los pymes no tienen un área de eso, ¿estamos de acuerdo? Requieren contratar un tercero. Y entonces tienes ingreso y tienes deducción. La deducción es todo eso que te da el tercero. Y vuelvo al tema. Oye, te cobraron 300,000 pesos por hacerte tu página, tu tienda en línea. Sí. ¿Es simulación? No. Métete y compra algo. Y está la tienda en línea, pueden comprar algo. ¿Sale? Ahora, ¿quién compra? Pero si la empresa tiene eso para desarrollar esa tienda en línea, para todo lo que implica la formación de esa tienda. ¿Sí? Sí lo tiene. Sí. Aunque sea una pyme. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo deduces? ¿Cómo sube el salario? Ah. Bueno, y los costos. Todo lo que es la capacitación, la formación, las inversiones que tengas que realizar en materia de cómputo, servidores, no sé, eso lo deduces.
Digamos que la estrategia en materia de tiendas online en realidad es mucho más benéfica para un tercero que presta el servicio. ¿Sale? Bueno, cuando un tercero te presta el servicio, digamos, en realidad. Ahora, aquí está la edad de compradores, ustedes lo pueden buscar. ¿Cuántos habitantes por casa están donde compran? ¿Dónde están ubicados? ¿Sí? Son urbanos casi todos los que se compran. Esto ya es temas de perfil económico. ¿Sí? ¿Tienes baño en regadera? ¿Tienes conexión a internet? ¿Dónde te conectas? ¿De qué ciudad? ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo el e-commerce o comercio electrónico. Acuérdense, en el comercio electrónico hay cuatro tipos. ¿Vale? Es un tema importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios temas precisamente de comercio electrónico. Tenemos el business to business, el business to government, este person to person y así. ¿Cuáles son los dos? ¿Sale? ¿Vale? El B2B es persona a persona. Que es eBay, este mercado libre y todas estas, después B2B, person to person. ¿Sale? Ahora, el e-commerce o comercio electrónico, ¿sí? Se refiere a negocios y es compra-venta de productos o servicios por medios electrónicos. El término se aplica a la realización de transacciones por medios electrónicos, ¿sí? Se aplicaba. Ahora, con el internet, se refiere a la venta de bienes y servicios a través del internet. Aquí hay un tema bien interesante. Las apps o aplicaciones, que son las que tenemos aquí, que vamos descargando, en realidad muchas de ellas lo que hacen es precisamente comercio electrónico. ¿Sí? Entonces, ese comercio electrónico, pues finalmente, ¿sí? Tiene que, ¿qué? Tiene que reflejarse de alguna forma, ¿sí? ¿En dónde? En el internet. ¿Ok? Ahora, el comercio electrónico normalmente se debe realizar a través de una transferencia de fondos electrónica. Normalmente, para que sea perfecto. O sea, ves en línea, compras en línea. El tema es que muchos por seguridad si te dicen, bueno, ve al Oxxo y deposita, me voy y te va a mi cuenta de banco. Pero eso no lo hace imperfecto. Solo son temas más que nada de seguridad. ¿Sale? Ahora bien. Como les decía, básicamente entre personas y empresas es la mayor parte de la relación. ¿Sí? Y casi todos, o una muy buena parte, compran artículos virtuales. Por ejemplo, películas, es virtual. Música, pues también se descarga. Software, inclusive es real que de repente le dices, oye, un despacho de diseño, deposítame y te mando por mail los diseños. Ah, pues va, perfecto. No, todo eso se puede hacer. ¿Ok? Aquí viene la historia del origen y evolución, que eso no. Digo, es cultura general de su material, que lo lean, pero básicamente es ese. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, el business to business, que es el B2B, básicamente es el más común, ¿sí? Y es precisamente el que se desarrolla de forma pública, como podría ser el Mercado Libre, o privada. ¿Por qué? Porque finalmente hay personas que solamente pueden acceder con un usuario y una contraseña a ver lo que estás vendiendo. ¿Sí? Tenemos varias ventajas que además las podemos llevar precisamente como intangible. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos un intangible que se llama lista de distribución? ¿Sí? ¿O rutas de distribución? ¿Dónde? Sí. Aquí yo tengo mejoras en mi distribución. ¿Por qué? Porque a ciertos tipos de proveedores, por ejemplo, libros, información y productos digitales, les da una mejor ruta de distribución el tenerlo. Señores, si ustedes tienen un cliente que venda libros, servicios de información, productos digitales, es más, asesoría y consultoría, te permite llegar a lugares donde no podrías ir tú caminando o puerta por puerta. ¿Eso es un intangible? Sí. Entonces, que tú tengas e-commerce o tienda en línea, no nada más puedes hacer deducible que el valor de lo que costó hacer la tienda. Puedes hacer deducible lo que representa para ti como medio de distribución de tu producto. ¿Ya me expliqué por qué estamos hablando de esto? La pregunta es, ¿quién lo hace deducible así? Muy poquita gente. Porque lo ve como una herramienta así para vender cosas, no del mercado exponencial al que tienes acceso. Mande. ¿Pero cómo lo puedo calcular?
¿Cómo lo puedes hacer? Con un avalúo. Ahorita al final llego a la parte del avalúo, ¿sale? Pero es con un avalúo. Y sí se hacen y existen. Y no lo haces tú, además, esa es la mejor parte de todo esto. Lo hace un perito, un tercero. O sea, pero el perito tiene que son 10 pesos, pues son deducibles 10 pesos. Si tienes que son 1000, son deducibles 1000 pesos. ¿Sale? Entonces, aquí tiene un intangible que te genera la tienda virtual adicional al costo. Por eso le enseño que se diferencia el costo. A diferencia del costo que tuvo. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener comunicaciones comerciales por vía electrónica. ¿Sí? También. ¿Sale? Que eso es lo normal que hacemos ya, los emails de oferta, aceptación y toda esta parte. Los beneficios operacionales, pues me reduce errores, me reduce tiempos y costos en tratamiento de la información. ¿Sale? Muchas ya empresas más grandes, sus tiendas en línea están ligadas a sus ERPs. En el momento que tú compras algo, lo descarga de inventarios y lo carga ¿qué? A pedidos, de forma automática. O sea, ¿les reduce qué? Les reduce mucho costo, ¿sí? Y la facilidad para fidelizar clientes. ¿Se acuerdan que vimos además que la lista de clientes y la publicidad es deducible? Bueno, pues si esto me genera más lista de clientes y verdaderamente son mis clientes, estos clientes online también pueden hacer que incrementen el otro intangible. O sea, una tienda online puede hacer que yo incremente el intangible en lista de clientes y en canal de distribución. Y por lo tanto voy a tener un valor más alto en activo intangible con el efecto fiscal que ahorita les voy a decir. ¿Vamos bien? Ok, estas son tecnologías, o sea que es ubico, alcance global, riqueza, toda esa parte. Normalmente que se necesita, que es una parte técnica que no la vamos a ver, es para los señores ingenieros, pero es todo lo que se necesita como técnicamente, ¿no? Los usos habituales, bueno, pues podemos crear canales nuevos de marketing y ventas, acceso interactivo de catálogos de producto, lista de precios y publicidad, venta directa e interactiva y soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren por sí mismos respuestas a los problemas. ¿Vale? Ay, perdón. Ahora, estas empresas existen, ¿eh? ¿Habéis hablado de las cuponeras virtuales? Que te dan descuentos de muchas cosas. Nada más lo imprimes, imprime el cupón y preséntalo, ¿no? O enseña tu teléfono y que lo escaneen. Bueno, si esto no fuera, o sea, si el intangible no produjera ingresos y no produjera deducciones, estas empresas no tendrían que objeto social. Claro que puedes comprar y vender intangibles. Esto es un intangible. Básicamente el cupón impreso es la representación gráfica, ¿sí?, del descuento virtual. Será lo mismo que el CFDI. El otro no es más que la impresión gráfica de qué. Pues del CFDI, porque en realidad es virtual. ¿Sale? Ok. Básicamente, tenemos aquí algo que se llama e-shoppers. Los e-shoppers solo se compran, ¿ok? Y aquí está la evolución, que es la misma que yo les dije, ¿ya vean? La misma lámina que acabamos de ver. Pero no son las mismas, nada más que les enseñé la fuente. Me gusta que siempre sepan de dónde sacamos la información, ¿ok? Va. Ya casi acabamos. Economía digital. A ver, ¿qué es la economía digital? ¿Es lo mismo que el e-commerce? No. ¿Y también nos genera intangible? Sí. La economía digital, ¿ya lo habían oído? ¿No? Bueno, la economía digital es incorporar técnicas de producción y satisfacción de necesidades al internet. ¿Sale? Y existen actualmente bienes y servicios digitales, bienes y servicios digitales mixtos y exclusivos de tecnologías de la información. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se hace o cómo se trabaja precisamente esto? Bueno, esta economía digital nos da un campo de acción mucho más amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tecnológicamente puedo llegar a cualquier lugar del mundo a través del internet, ¿sí? Lo que nos hace básicamente, y piensen ustedes, por ejemplo, bancos. Todos los bancos tienen portal. ¿Por qué? Porque te puedes meter desde cualquier lugar del mundo a checar o monitorear tu cuenta de banco. Eso es economía digital. No es más, pequeño estudio de mercado.
¿Hace cuánto no vas a una sucursal bancaria? Los cajeros no cuentan como sucursal, o sea, meterte en una sucursal a formarte y todo. Mucho, más dos meses. Una semana. Tenías que ir a fuerzas a la sucursal. Ok, ese no cuenta. Pues hagan de cuenta, si tienen que ir a firmar un contrato, bueno, ese no cuenta. O sea, hacer un trámite ordinario de banco. Un año. Una semana. Ok, semana. Sí. ¿Somo? Sí, ¿tú? No, pues la semana pasada, pero no se puede. Es otro tema. Ok, pero en un rato. Finalmente, sí. Fíjense cómo entonces esto nos está obligando a qué, a una economía digital realmente. Es decir, ya los procesos económicos son diferentes. ¿Hace cuánto no les pagan a ustedes con un sobrecito amarillo que tenga billetes adentro? ¡Jota! Bueno, menos que sigan a la construcción, no ando así. Nunca, ¿verdad? El tema es que nos depositan. ¿O hace cuánto no te pagan con cheque? Digamos, de nómina, cosas así. Ya todo es así, es digital. Sí, solo que se acaben las tarjetas. Sí. Ambos. Sí. Ambos siguen pagando. Sí, ok. El tema ahí, ¿cuál es? Es digital, se ha digitalizado la economía. Pero nosotros, al ser parte de esa digitalización, no nos hemos percatado. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Las TIC, que son tecnologías de información y comunicaciones, actualmente ya se volvieron herramientas. ¿Ok? Y cada vez hace que reduzcamos los costos necesarios a eso. ¿Sale? Ahora bien, fíjense ustedes que la economía digital como tal, ¿sí?, nos lleva a tener un marco jurídico. Ese marco jurídico, ¿sí?, está en una ley federal de protección al consumidor y ya tiene un capítulo de comercio electrónico. Se tuvo que poner. En el Código de Comercio ya se hizo una modificación y tiene también que comercio electrónico. Existen los juicios en línea, por ejemplo, en varias materias. Tenemos pruebas electrónicas en materia civil, mercantil, inclusive penal. Hay una tesis de la Corte que dice que el Facebook puede ser presentado como prueba, igual a Wikipedia. WhatsApp. Siempre y cuando se ha obtenido lícitamente, ¿no? En esto de... No, nada más WhatsApp. Todo lo digital. Si tú lo hackeas y lo presentas, es prueba ilícita. Entonces no es tomado en cuenta, pero si lo obtuviste legítimamente, lo puedes presentar. Es más, la WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, fiscaliza a muchos a través de Facebook. Sigan subiendo sus coches y sus viajes. Ahí están nomás echando ojo. ¿Sale? Ok, ahora, tenemos también nosotros leyes que regulan, por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la que ya dijimos de Profeco, Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Fiscal, Ley de Derecho de Autor y la Ley del IMPI. Todas estas ya contemplan capítulos dedicados exclusivamente a lo digital. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir? Pues a lo digital. ¿Sale? Por ejemplo, la Ley de Derecho de Autor ya regula la protección del contenido de una página de internet. ¿Sale? Antes no lo regulaba, ahora ya. ¿Sí? La Ley de Propiedad Industrial, marcas y signos distintivos de los nombres de dominio, no lo contemplaba antes. Oye, entonces, fíjense, ahora vamos a pensar fiscalmente. Oye, entonces, los nombres de dominio, si están protegidas por la ley, ¿son bienes? Claro. Al estar protegidas por la ley, son bienes. Y esos bienes, entonces, ¿yo los controlo? Sí. ¿Me generan ingresos? Sí. O tener mi tienda en línea. Habría que demostrar, ¿no? Por eso le meto mi tienda en línea. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por lo tanto son intangibles? Sí. ¿Fiscalmente? Sí. ¿Ya se fijaron entonces por qué estamos viendo todo este rollo? Ahora, el Código de Comercio y el Código Civil, ¿sí? Lo que nos dicen, obviamente, hay un tema, es el consentimiento. ¿En qué forma el consentimiento se manifiesta? ¿Sí? Cuando yo hago la oferta, cuando tú contestas que sí, o cuando me pagas, o sea, pero es un tema de derecho civil, pero se está trabajando en eso. Los órganos reguladores como la Profeco, el INPI y la Secretaría de Economía también ya contemplan precisamente temas de comercio electrónico. ¿Sí? Y hay unas empresas que se llaman FinTech, no se les conocen. Lo que tiene que ver con temas financieros, pero aplicados a la tecnología. Bitcoin. Sí, ese es uno.
es el menos común, digamos. Pero hay uno, por ejemplo, que es súper común. Las aplicaciones para pago de tarjeta a través del teléfono. Clip y otros, hay otros que se llaman. Más o menos de ese tipo. Que son como terminales bancarias que funcionan a través del teléfono. En realidad no están reguladas. O sea, te llega una cuenta de banco, se fiscaliza si lo quieres ver así, pero nadie se entera hasta que cae el depósito de banco y el banco avisare que tienes esa operación. Hay otros, por ejemplo, también ahí metidos. La sociedad, lo que son los crowdfunding, ¿saben qué son? Son plataformas de financiamiento colectivo. En vez de que le pidas dinero prestado a un banco, tú dices, oye, yo quiero poner una capacitadora en materia de derecho tecnológico y necesito 100 mil pesos. Pero si voy a un banco, me pide garantía, no tengo garantías. O me pide tres veces que le garantice, pues si lo estuviera, no te pido. O soy un entrepreneur, ¿sí? Y estoy haciendo una startup de eso. Pues lo único que tengo son ganas, no tengo nada más. Entonces, ¿qué hago? Subo a una página de internet que se dedica a eso, a mi proyecto, me explico. Y entonces la gente me da dinero, literalmente. Y yo le ofrezco algo a cambio. Oye, por cada 5 mil pesos te voy a dar 10 cursos ya que tenga yo la capacitadora. Si das 100 mil, pongo una aula, le pongo tu nombre, ¿no? O sea, cosas así. Y la gente empieza a dar. El tema es que si no llegas al... O sea, el dinero no te lo van depositando a ti, se lo depositan a la fondeadora. Si llegas al monto, la fondeadora te dice, aquí está tu dinero, menos mi comisión. Si no llegas, la fondeadora le regresa el dinero a todos los que depositan. Ese es básicamente cómo funciona. El tema es que no está regulado por ninguna norma. Ahorita está ya un proyecto de ley de fintech, precisamente, que se está desarrollando. ¿Sale? Ok. Tenemos aquí las normas. Ahora, software. Y vamos a entrar ya a la parte final de esto. ¿Sí? A entrar a la fiscal. El software, como tal, es una palabra que proviene, ya saben, del inglés. Pero el software es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas. Eso es un software. En español. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador, o conocido como aplicación informática que se realiza por un lenguaje de programación. ¿Ok? Eso nos lleva a algo que se llama código fuente. David, ¿todo el software es intangible? Sí. Pero no todo el software es deducible. O sea, ¿es deducible como compra de activo? Sí. ¿Es deducible como intangible para todas las empresas que tienen software? No. Cuando tú compraste el Windows, pues, hiciste la deducción de los 1,000 pesos que te costó el Windows. Tan, tan. ¿Quién hizo la deducción como intangible? Microsoft. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron el código fuente. Es decir, el que desarrolla el código fuente es el que tiene el intangible. ¿Ok? ¿Qué es el código fuente? El código fuente es la directriz que debe seguir la computadora para realizar el programa. Básicamente, ¿no? Son las instrucciones, si lo quieren ver así. ¿Ok? El código fuente puede ser de código abierto. Es decir, cualquier usuario puede... es compartido con cualquier usuario para que lo pueda copiar, modificar, utilizar libremente, ¿sí? Y de ahí tenemos nosotros que algunos no son de código abierto y se tiene que otorgar una licencia, que es el caso de Microsoft. Cuando nosotros compramos el Windows, el Office, ajá, trae un número y ese número lo tienes que ingresar para descargarlo. Antes era un CD, ¿se acuerdan? Bueno, es la licencia finalmente que te piden. Y hay unos que son de código cerrado, o que le llaman de closed code software, ¿sí? Y este es como precisamente como el Office, que solamente lo puede manipular el propietario, y a veces dice que el propietario, un grupo muy selecto de factores o empleados del propietario. ¿Vamos bien? Ok, entonces si ustedes desarrollan algún código fuente, es un intangible, desde luego. La app es aplicación. Básicamente, ¿qué es? Un programa informático para llevar a cabo, facilitar una tarea en un dispositivo. Es una app. ¿Sí? Ahora, nace de una necesidad concreta del usuario y se usa para facilitar o permitir la ejecución de las tareas. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿Sí? ¿Políticas abogadas?
Ok. Vamos a pensar que la abogada, a lo mejor el número que digo no es real, pero no es por otra cosa. Pensamos que tienes 100 clientes, ¿vale? No aparecen muchos. Pues dices 100, es algo manejable, porque no le llevas unos a todos al mismo tiempo. ¡Va! Pero ella, como es muy tecnológica, dice, voy a contratar a David para que me haga una app. Entonces, oye, yo quiero, era Mari José. Mari José, ella me dice, oye, yo quiero que tú, para que vos estés a la moda, bajes mi app. Pues aquí lo pones, ¿sí? Le das clic, metes tu usuario y contraseña, y en ese momento accesas exclusivamente a ver cómo está tu juicio en tiempo real. A lo mejor te diría, ay, oiga, yo para qué quiero eso. Pero a lo mejor tú dirías, oye, es un servicio adicional y que está nice. Dirían, mi hija, está cool. ¿Sale? Ok. ¿Eso te da un valor agregado? Sí. ¿Te permitiría vender más? Sí, probablemente. ¿Ok? Ahora, ¿es muy caro hacer una app? Depende qué quieras hacer. Si quieres hacer Waze, no, bueno, te va a costar. Y hacer la app es lo de menos. La infraestructura para trabajarla. El tema es, si tú tienes una estructura suficiente de software, de hardware y de diseño, puedes generar apps muy interesantes. Entonces es una parte muy importante que podemos generar. Además de que puedes tener que pues un mercado interesante, ¿vale? En materia fiscal, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, se han intentado hacer varias cosas, porque ha habido gente que ha hecho apps para poder ver la ley, no pegó. ¿Por qué? Porque pues, no trae todas las normas, ¿sí? Mejor, ¿qué hago? Pues me meto a Google, pongo la norma que busco y me la va a dar. O bueno, al menos yo no pagaría, por ejemplo, por una app para eso. Oye, una de tesis y jurisprudencias. Híjole, es que tampoco tengo la certeza de que tú hayas metido todas las de la corte. Luego, ¿qué hago? Me voy al portal de la corte y lo busco. O sea, ese tipo de situaciones no pegó. Oye, consultoría fiscal. Pues a través de una app. Está como complejo, ¿sí? Entonces, se tendría que buscar. Digo, en materia de lo que yo hago, es complicado. Pero, por ejemplo, ha habido startups muy buenas. Está, por ejemplo, Uber, que en su momento fue startup, Rappi, que también ha crecido mucho, bueno, algunas otras que han copiado, ¿no? Por ejemplo, Jax y todas esas, le han copiado Uber, pero ha funcionado. El tema, ¿cuál es? Que si hay un mercado enorme, ¿a quién le puedes vender precisamente eso? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Nosotros estamos trabajando en una aplicación, señor, para un presupuesto. Entonces, se desarrolló para una empresa en la cual creas tus presupuestos por diferentes áreas. Entonces, en la empresa, cada área determina sus presupuestos y hay sus fórmulas. Hay un estándar para fórmulas. Entonces, cada área, recursos humanos, ventas, ventas, cuotas por cobrar, nómina, cada quien determina el estimado de sus costos para el presupuesto. Después tomas la contabilidad electrónica a través del XML, uh-huh, y lo comparas con el presupuesto. Okay. Y lo puedes accesar ya sea desde tu computadora, pero o en la aplicación. Para uso interno. Sí. O lo puedes ocupar directamente para uso interno, pero a través de una aplicación alguien puede ver su área por usuario específico, el resultado del periodo, del mes, donde ve y toma el XML de la contabilidad electrónica, uh-huh, para poder estandarizarlo. Ah, está muy bien. A lo mejor ese con un par de toques, si les interesa, pues lo saquen a venta. Y sería que muy intangible para ustedes. ¿Cuánto representa ese intangible? Pues de ventas, básicamente. ¿Ok? Ahora, el perfil. Básicamente es una compilación de información y elementos, de preferencias, correos, mensajes, contraseñas o todo combinado, que es un historial de información para tenerlos que a la mano. Básicamente, sí, es la identificación personal de una persona en una cuenta privada. Básicamente, eso es un perfil. El perfil no es tuyo, sí, pero pese a que no es tuyo, sí es importante que tú veas que tú lo manejas y por lo tanto tienes el control. Ya vamos a la última parte, que es esta. Entonces, si ustedes se fijan,
¿Cómo le puedo dar valor? Ese es un tema bien importante. ¿Sí? A, se evalúan. Ese es básicamente el tema. En realidad, ¿sí? Tienes muchos beneficios de los intangibles. ¿Sí? Que es un tema que la gente no ha dimensionado en la realidad. Y por desgracia, esta plática de intangibles no se da mucho. Es algo que es poco común que se dé en el medio fiscal. Todo el mundo se ha metido con el CFDI 3.3 ahorita. Ahora, primero, tienes aumento directo de patrimonio. ¿Sale? Dos, conoces el valor real de la empresa. Las marcas a veces valen más que las instalaciones. Tres, tienes un reconocimiento anticipado del goodwill, o sea, del crédito mercantil. ¿Por qué? Porque tienes activo. Y ese activo funciona para el apalancamiento y para el crédito mercantil. Facilita la adquisición o venta del negocio. Puede justificar el exceso de costo sobre el valor en libros y apoya el defecto de costo también en valor en libros. ¿Ok? David, ¿esto es aceptado? Sí. La norma internacional de contabilidad reconoce la evaluación en este boletín de la fase. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito? Ah, pues una descripción del bien. Lo primerito. ¿Sí? Si hay algún derecho legal, o sea, una licencia de este tema, también la debo poner. ¿Cuándo se hizo el estudio de evaluación? ¿Qué tipo de valor busco? ¿Sí? Valor comercial, ¿sí? Ese es el más común. Y el uso que le voy a dar, oye, es interno, es financiero, o es para venta, ¿ok? Ahora, puedo tener valor de uso, valor de lugar, valor de intercambio, ¿sí? Valor de venta y valor de intercambio en liquidación forzada. Son algunos de los valores que puede tener el intangible, ¿ok? Ahora, tenemos también, ¿sí? Y esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Que tiene que ser identificado, reconocible, existir y tener protección legal, ser sujeto de propiedad privada, si te vendo los derechos sobre el ángel de la independencia, ajá. Debe existir evidencia o manifestación tangible de que existe. Por eso no podemos evaluar ciertos intangibles de la NIF 8. ¿Cómo evalúa el conocimiento? Pues no hay. Pero una marca, un software, una tienda virtual, o sea, eso sí lo puedo hacer, ¿ok? Tiene que haber sido creado o venido a la existencia en un tiempo identificable. Y puede destruirse o terminarse en algún momento, ¿ok? Adicional, tiene que generar una cantidad medible en beneficio del dueño. David, es que no me genera ingresos porque no lo uso para vender, caso del tuyo. Cierto, pero te reduce costos y ese costo que te reduce es el valor real que tiene. O sea, el valor no es lo que ganas, sino lo que dejas de gastar. Ese es el otro valor que puede tener el intangible. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Aquí ya se los puse. Tenemos algunos tecnológicos, clientes, contratos, proceso de datos, capital humano, comercialización, ubicación, crédito y propiedad intelectual. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner el caso mío. Creo que tampoco se puede. Sí, claro. Este lugar donde estamos ubicados hace que mi capacitadora valga más a lo mejor que una que está en Linda Vista. ¿Por qué? Porque yo estoy al sur, pero un poquito. Es más, alguien que está en la Roma o en la Condesa vale más. O la del Valle, porque está más al centro. Y eso hace que la gente de más lugares vaya. Si yo estoy hasta el Pedregal, pues los de Linda Vista no van a ir. ¿Sí me explico? Es más, yo honestamente se los confieso, yo a veces no he ido a lugares porque están en Santa Fe. Y digo, tanto para bajar, tanto para nada, olvídenlo, no voy. Entonces, ya la ubicación también se considera que un intangible. Por algo dicen los gringos, location, 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 ¿no? La location es lo importante. ¿Sí? Ahora, el C8 ya vimos la definición. ¿Sí? Relatos que vamos a ver, su sustancia física, utilizados para producción o abastecimiento, que generen beneficios económicos controlados, ¿sí? Podemos tener gasto diferido y propiedad intelectual dentro de la clasificación del activo intangible. Aquí está el artículo 32, ¿sí? Y me dice, fíjense la parte interesante. Gasto diferido es el activo intangible representado por bienes o derechos que permita reducir costos de operación. Ahí está lo que tú me decías ahorita del tuyo, ¿sale? Mejorar la calidad o aceptación de un producto. Una marca me permite mejorar la aceptación de un producto, sí.
Desde luego. Por ejemplo, si es un despacho de servicios o una capacitadora, un diseño, ¿me permite mejorar la calidad del producto? Sí, por presentación de entrada. ¿Sí? Usar, disfrutar o explotar un bien. Por un periodo limitado inferior a la duración de la fecha de actividad de la persona moral. Ok, ¿qué otra cosa? Lo que me permita la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesional. Entonces, el intangible es gasto diferido, ¿ok? Y el gasto diferido se considera que, aquí está, para efectos de la ley se consideran inversiones, los activos fijos, gastos y cargos diferidos. Entonces, activo intangible es gasto diferido, ¿ok? ¿Y gasto diferido qué es? Inversión. Y las inversiones son deducibles. Entonces, la parte bonita, por ejemplo, de las marcas, podemos poner a los jóvenes, es la siguiente. Yo puedo hacer deducible lo que le pagué al diseñador, claro. Pero con el paso del tiempo esa marca se va a que se va a incrementar en valor. Y entonces yo puedo hacer deducible después el incremento de valor. Claro. ¿A qué porcentaje? 15% anual, para efecto de ISR. ¿Por qué? Porque se considera otro activo, o sea, otras inversiones. Las otras inversiones son deducibles al 15% anual. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué pasa? Fíjense, incremento mi estado de posición financiera. Al mismo tiempo que disminuye el pago de impuestos. Y tengo un canal de venta y de proyección mucho más grande. Todos ganamos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Por estrategia, ¿qué se hace o qué se puede hacer? Yo siempre les digo eso. Señores, uno, registren sus marcas. Y si no la tienen, háganla. ¿Sí? Ese es como lo primerito que tenemos que hacer. Dos, trabájenla. ¿Cómo la trabajo? David, yo no tengo dinero, ¿para qué? Para andar promocionándome. Abre una cuenta de Facebook. Postea, publica, una cuenta de Twitter. ¿Vale? ¿Y eso qué te genera? Incrementa el valor de la marca. Este es un tema, yo el otro día fui a un curso de, una plática, era un curso de Community Managers. Y no les podían explicar, o sea, yo digo que les faltaba esto, nada más que yo me callé. Para que el Community Manager entendiera lo importante de su labor. Porque es el que le puede dar valor a una marca si lo hace bien y la maneja adecuadamente. Por eso es tan importante la que puede tener un buen Community Manager. ¿Sí? Y de que tú tengas separadas las situaciones, es decir, tú puedes tener... Hay gente que todo lo maneja en su perfil personal. No debe ser así. David, por seguridad y privacidad, no. Por estrategia patrimonial. Mientras tú tengas un perfil solo profesional, va a ser que tu nombre, que es tu marca, incremente. Ahora, último tema con el que acabo. Una maravilla. Gracias, David. Ya entendí todo. ¿Vamos bien? Ok. A ver. Señores, ¿han oído hablar de los ingresos exentos? Sí. Bueno. Si la persona que son ustedes realiza, es más, lo voy a poner aquí. Aquí. Luego me voy acá. Luego me voy aquí. Ley del impuesto sobre la renta. Enter. Aquí tengo. Ahí está mi ley. Texto vigente en Word. La ley que va descargando. Les voy a poner el texto de la ley para que luego no digan que yo lo inventé. Ahí he estado todo el tiempo, el tema es que no lo hemos visto. El problema que tenemos en México es que a veces vemos las leyes como algo separado. O sea, nunca se nos ocurre mezclar una app con un, o sea, con la ley del impuesto sobre la renta. Pues, ¿qué tienen que ver? O una marca, un diseño que hacen los diseñadores con la ley del impuesto sobre la renta. Es más, no sé, alguna vez se les ha ocurrido a ustedes. Pero tiene toda esta parte, cuando lo juntas dices, oye, está padrísimo. La persona va a tardar como toda la vida. Porque voy a la 49 y creo que son como 1000 hojas. Como está este redactado. Ay, güey. Más aquí, necesito ver en qué artículo voy. Ah, 28.
Es más, mira, ya vi, lo puedo arrastrar abajo. Es que lo vas a comprar. Ándale más o menos. 80, yo voy a 93. Ahí está. 90, 93. Mira la parte interesante. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Es decir, las personas físicas que reciban estos ingresos no pagan ISR, ok, es ingreso exento. Veamos en cuáles. Salario, prestaciones, indemnizaciones, jubilaciones, reembolso, fuerza social, subsidios, previsión social, aportaciones, cajas de ahorro, seguridad social. Bueno, estas son primas de antigüedad y demás. Es el salario mínimo general, personales subordinados, viáticos, arrendamiento, enajenación, intereses, seguros, herencia o legado, donativos. Ok, a ver. Una estrategia de remuneración que a veces utilizan, pero tiene que ser real, ¿eh? Es decir, nadie tiene aquí que simular. ¿Ok? O sea, si lo tienen, lo tienen. Si lo simulan, es delito. Uno, premios. Yo les pregunto. Si ustedes hacen un concurso para desarrollar su app o un concurso para desarrollar su logotipo, ¿sí? ¿Estamos hablando de un concurso científico, artístico o literario? Sí. En un caso científico y en el otro, ¿qué es? Artístico. David, pero tiene que ser para todos, ¿no? Ahí dice, abierto a público en general. O sea, es uno o el otro, es disyuntiva, a determinado gremio o grupo de profesionales y los premios otorgados por la Federación para Valores Cívicos. A ver, si ustedes hacen aquí, en mi despacho, hacemos un concurso para ver quién quién nos presenta el mejor logo, y al que gane le vamos a dar, voy a inventar, le vamos a dar 120 mil pesos durante un año, divididos en 12 pagos de 10 mil, pero a todos los que participen les vamos a dar 5 o 6 mil pesos de premio, nada más por haber participado. ¿Es válido? Claro. ¿Y es ingreso? Exacto. No suma para salarios, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Los percibidos en concepto de alimentos por personas físicas, retiros afectados a cuenta de derechos parcelarios. Acá está, a ver. Los que se obtengan hasta el equivalente a 20 salarios mínimos generales del área geográfica que corresponde al contribuyente. Aquí ya no son salarios mínimos, son UMAS. Unidades de medida, que es lo que sustituyó el salario mínimo. ¿Sale? Por permitir a terceros la publicación de obra escrita. Ya se tiene la tesis de la Corte, que es jurisprudencia, que dice que obra escrita también se entiende en medios electrónicos. Porque antes era libro. Yo le he preguntado a gente, así como les pregunté hace cuánto no vas al banco, yo se le he preguntado a gente, ¿hace cuánto agarras un libro? Ojo, no aplican los cosas para trabajar. Y muchos dicen, no, ¿por qué? Porque yo leo en el Kindle, o leo en el teléfono, o leo en la tablet. O de cómo, yo uso los libros. Es válido. El tema es que ya no aplica aquí el tema de obra escrita de su creación del libro. Ya lo electrónico se acepta como libro, ¿ok? Periódicos o revistas. También aplican los diarios. También hay una tesis que habla de los diarios. ¿Se sabe la diferencia entre un periódico y un diario? No, el diario sale todos los días. El periódico solo sale de lunes a viernes. El financiero es un periódico porque no se publica los fines de semana. El Reforma o el Universal es un diario, por eso es el Gran Diario de México, porque sale diario, sale todos los días. Esa es la diferencia entre periódico y diario, ¿ok? O la reproducción en serie, ¿cuánto es en serie? Más de dos, es una serie, ¿ok? De grabaciones de obras musicales, de su creación. Siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por esos conceptos. Y siempre que el creador de la obra expida esos ingresos y comprobante fiscal respectivo. Por el excedente se paga el impuesto. Ahorita leemos las excepciones, pero me voy a regresar. A ver, fíjense.
derecho autoral. ¿Qué es el derecho autoral? En materia fiscal, ¿ok? Es cuando una persona, es la figura por la que una persona física le autoriza a un tercero que ese tercero venda a público en general, o sea, al que lo compre, ¿sí? ¿Qué cosa? Una obra escrita de su creación que puede estar en libro, periódico o revista, ¿ok? O la reproducción en serie de grabación de obra musical. Aquí también hay un criterio que ya cambió por la corte. ¿Qué pasa con los cursos de capacitación como este, que a lo mejor se graba y se hace en un CD? Y tú compras el CD y a lo mejor lo comercializo así. O tú me dices, oye, yo quiero ver el curso, me pagas y entonces tú mismo sabes una contraseña y lo bajas y lo ves, porque está guardado en mi servidor. Lo que yo estoy vendiendo, ¿qué es? ¿Es el equivalente a un libro lo que estamos viendo aquí? ¡Sí! Nada más que está platicado y con diapositivas. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué sucede? Yo le permito a terceros, que es mi propia capacitadora, el venderlo a público en general, ¿sí? Porque se vende aquí, o sea, que lo compre. Está anunciado en redes y en internet. ¿Vamos bien? ¿Es en serie? Sí. ¿Ok? Ahora, la exención a quien no aplica. No aplica cuando el que percibe los ingresos también es asalariado, o sea, recibe sueldos y salarios, ¿sí? De la misma persona. Dos, no aplica cuando eres socio o accionista en más del 10% del capital social de esa persona, ¿ok? Tres, cuando son ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado. Ah, dejaron fuera el diseño. Sí, pero yo te pregunto, ¿dice algo del software? ¿Yo puedo cobrar derecho de autor por un software? Claro. Claro que puedo. Y les voy a decir por qué. La parte más bonita. ¿Se acuerdan la definición de software o no se acuerdan la definición de software? Software. Fíjense otra vez, ¿qué es el software? Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas. Las instrucciones se configuran ¿en dónde? En un manual. ¿Dónde vienen las instrucciones normalmente? Pues en un manual. ¿Qué es un manual? Es más, si nos queremos ir, eso no está en la presentación, lo voy a hacer aquí a mano, digamos en este momento. Pero si nos metemos aquí a, además, mira, aquí tengo a Don Google. Definición de manual. Definición de manual. Manual que las manos relacionadas con ellas. Espera. Ah, pero me tengo que ir a la RAE. ¿Sí saben por qué nos vamos a la RAE o no? Obviamente. La RAE es la Real Academia de la Lengua Española. Nos vamos siempre a la RAE porque hay una tesis de jurisprudencia que dice que cuando no haya una definición en la ley, así dice, la ley no es diccionario, de hecho así se llama la jurisprudencia. Dice, la ley no es diccionario. Siempre pensamos, pues, violación del principio de legalidad, no está definido en la ley. O sea que la Corte Suprema dijo, güey, la ley no es diccionario. Si no viene, vete a dónde, a la fuente lingüística. Y la fuente lingüística real, o sea, la rígida, es la Real Academia de la Lengua, ¿ok? Entonces, las definiciones que tomamos son precisamente las de la RAE. Aquí en el buscador, yo le voy a poner... Ok, me dice manual instructivo, ¿ok? Ahora, y lo viene al instructivo. Ahí está. Enter. Buscar. ¿Por qué un instructivo? Pues muy, muy, muy sencillo. Conjunto de instrucciones. Ah, me equivoqué de botón. Aquí. Conjunto de instrucciones. ¿Las instrucciones están dónde? En un instructivo o un manual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí me dice precisamente. Ay, no me lo sacó. Esperen, es que no lo estoy buscando mal. Aquí. Aquí. Ah, estoy buscando el... ¿Cuánto? Estoy buscando en la página del
de... Estoy en el buscador del portal, no en el diccionario. Ya lo encontré. En nuestro... Digo, aquí está. Buscador. Ahora sí. Que instruye o sirve para instruir. Y es un adjetivo. ¿Ok? Sale. Si yo le pongo entonces, me voy hacia atrás, nada más por no dejar, voy a buscar manual. Aquí está, buscar. En la definición que me interesa, porque hay una que dice se ejecuta con las manos, pues obviamente esa no es. ¿Sí? Libro en que se compendia o más, perdón, libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Libro o cuaderno que sirve para hacer apuntamientos. ¿Sí? El libro en que los hombres de negocios van anotando profesionalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues es un libro. ¿Ya lo vieron? ¿Es un libro de qué? Su manual es un libro. Y un instructivo de instrucciones es un libro de instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vámonos a la definición de la ley del impuesto sobre la renta. Me dice que yo podría recibir derechos de autor, ¿sí?, por permitir a terceros la publicación de obra escrita en libros, un manual de software, que es un libro, ¿ok? Y luego, ¿qué me dice que tengo que hacer? Siempre que el libro y los bienes en los que se contengan las grabaciones se destinen para enajenación a público por la persona que efectúa los pagos. Es decir, tú haces el software, ¿sí?, y haces el instructivo. Yo vendo el software y lo vendo ¿con qué? Con el instructivo. Entonces, técnicamente, las dos cosas configuran un producto único, no se puede separar. Porque de nada serviría tener el instructivo sin el software y el software sin el instructivo tampoco jala, ¿ok? Sale. Eso se llama venta de unidad. ¿Sale? Se vende en unidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Aplico aquí? ¡Claro! Ahora, ¿se refiere a frases publicitarias, ideas publicitarias? No, porque no estoy vendiendo, estoy vendiendo un software, no una idea publicitaria. No es logotipo, no es emblema, no es sello distintivo, no es diseño moderno industrial, manual operativo, depende. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema del software no es para operar el software. ¿Sí? Es una cosa muy diferente la operación al manual teórico-técnico. Es decir, ¿por qué la naturaleza y de dónde viene el código fuente? Esto por indautor ya es aceptable. Y las obras de arte aplicado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí podría entrar el software, sí. No el manual operativo del código fuente y demás, ese sí ya no. Ahora, les puedo dar otros intangibles que aquí entran. ¿Qué pasa si la lista de clientes es tuya? No entra en ninguna de esas, ¿se fijaron? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Le rento o le proporciono a través del libro y todo la lista de clientes? O sea, hay muchos intangibles de los que vimos que ahí pueden aplicar precisamente. ¿Puedo pagar qué? Quiero aclarar y les repito, aquí el tema no es simular, es cuando se dé, cuando verdaderamente se aplique. Pero entonces, esta persona, ¿sí?, ¿qué podría cobrar? Ah, bueno, podría cobrar el equivalente, bueno, además está, el equivalente a 20 UMAS. La UMA más o menos está en 75 pesos. ¿Sí? Vamos a hacer la 75 por 20, ¿qué sería? ¿Vale? 1500 diarios por 30.4, 45.600 por 12, que son los meses del año. 547 euros. ¿Esto lo podrá recibir una persona física exenta, sin pago de impuestos? Es hasta 47 mil pesos libres al mes, declarados, timbrados y depositados en el banco. ¿Por qué? Por permitir el derecho de autor por intangibles. No lleva IVA. No lleva IVA. ¿Sale? Esa es una de las grandes bondades. Oye, David, si son 80 mil lo que él recibe, ah, pues le pagas 47.500 libres de impuesto y le graba sobre la diferencia. Pero en vez de que te quitarle 30 mil de impuesto, que sería sobre los 100 mil, pues le vas a quitar 15 mil. Pues ya ganó 15 mil pesos extras. ¿Se me explicó? Y además, a nivel empresa,
tienen muchísimo que muchísima deducción, si se fijaron, porque todo esto es deducible. David quiere una deducción adicional porque yo soy socio de la empresa, ¿ok? Como los intangibles son tuyos, en muchas ocasiones como dueño de la empresa contratas un seguro, ¿ok? Y ese seguro de vida, seguro de vida, lo destinas a que te lo va a pagar la empresa a ti, lo vas a deducible, porque la cantidad destinada al pago, o sea, en el momento que sucede el siniestro, se va a pagar a quién, a tus descendientes, o sea, a tus beneficiarios, como pago del intangible. O sea, en el momento que tú te mueras, ¿qué sucede? La aseguradora le paga a tus beneficiarios y ellos en automático aceptan que los intangibles son propiedad de la empresa. O sea, no le causaste un perjuicio. ¿David es un seguro de hombre clave? No. Porque el seguro de hombre clave busca... El seguro de hombre clave le paga a la empresa, no a los terceros. ¿Es un seguro intersocios? No, porque en ese caso quien le paga, ¿quién es? Al otro socio o a la familia. ¿Ya lo expliqué? Entonces también es una forma en la cual puedes hacer deducibles ciertos seguros que de otra forma no te podrían tan fácilmente ser deducibles. ¿Por qué? Por el objeto. Es estrictamente indispensable para garantizar que la subsistencia de qué, del negocio sobre los activos intangibles de los cuales yo soy titular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Los podría dar en usufructo? ¿Los intangibles? Sí. Puedes darlos técnicamente el uso, goce y disfrute, pero tendría que ser oneroso. ¿Sí? Sí. Y es más, el pago de ese usufructo, si estás en este supuesto, podría salir exento. Ese podría ser uno de los temas. Ahora, recordemos nosotros que la misma ley del impuesto sobre la renta para muchos de los temas nos maneja también el tope. O sea, vienen, sí te da beneficios, pero te lo topa, te pone límites. Entonces, finalmente, aquí tenemos un tema nosotros que es los ingresos por regalías, asistencia técnica o publicidad, ¿sí? Que básicamente te dice que regalía es el que percibe, se percibe por el uso de patentes, certificados de inversión, mejora o marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor, cantidades por transferencia de tecnología o información relativa a experiencia industrial, comercial o científica. Y la asistencia técnica, ¿qué es? Es la que son las prestaciones de servicios independientes, que no implica obviamente transmisión de información confidencial, ¿sí? Y tiene un cálculo del impuesto, ¿sí? Al ingreso que obtiene el contribuyente sin deducción alguna, ¿vale? La retención. Sí, se hace una retención. Entonces, las otras regalías de asistencia técnica, pues es el 25%. Si son patentes, certificados de inversión o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales y publicidad, es el 35%. Ahora, ¿qué sucede? ¿Están topadas? No, nada más pagas impuesto. Si tú vas a retirar utilidades de una empresa y eres el dueño de la marca, ¿qué te sale más barato? Retirar las utilidades, que esa utilidad va a pagar el 30% de impuesto corporativo cuando la recibe, y luego el 10% adicional cuando recuento la utilidad, ¿estás de acuerdo? O digo que son regalías por real, por alguno de esos conceptos, si no tengo el 25%, pues que me retenga el 25%, gracias. O sea, finalmente también le ahorras el 15% de impuesto a los mismos empresarios, porque la regalía es real, que eso es un tema importante. Sí, así es. Porque forma parte de la justicia, no podemos hablar de la justicia. Así es, 10 adicional. El 10 adicional. ¿Qué es lo que venga, no? No, ese es el 10 adicional. El 10 adicional. Pues, es más, si viene 45, de fin, no retienes nada, más el 10. Pero si viene de ingreso normal, paga el impuesto corporativo, más el 10. 40%, a ver quién te lo paga. Es altísimo. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo tenemos finalmente todo este tipo de situaciones que de una u otra forma son técnicamente, yo digo, interesantes cuando mezclamos la parte de intangibles, sobre todo ahora el tecnológico, que es lo que está de moda, con el tema de qué, con el tema fiscal, ¿sí? Con esto acabamos, les agradezco mucho, y pues si me permiten el comercial, tenemos una plática el miércoles a las 3 de la tarde,
Y el es de delitos informáticos. Hackeo, phishing, robo de identidad, intromisiones de virus y cosas de esas raras. Ya ven que nos gusta dar cursos medio raros, ¿vale? Entonces, quien quiera, con todo gusto, aquí con Juan Fernando. Bien, gracias y nos estaremos viendo pronto. Gracias. Al contrario. Agradecemos al doctor David Perino la presentación de este interesante tema y agradecemos también a todas las personas que nos estuvieron viendo en línea. Pues así están al pendiente, como mencionó el doctor, el próximo día 2 tenemos la segunda parte de este interesante tema de delitos informáticos y seguridad informática. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Se los hemos llegado a su programa. Ya lo llegaron. La primera parte ya se los enviaron. Si no le ha llegado con cualquier cosa, con este informe. Sí, porque la primera parte ya se mandó. Si no, lo leo, se está mandando.